Thank you.
Hola, ¿qué tal familia? Aquí Jonástica al aparato. Bienvenidos un día más, un viernes sí, un viernes no. Este toca sí a las curiosidades de The Last of Us parte 2. Ya capítulo 40. ¿Sabéis aquello cuando estás a punto de hacer 40 años o pasas de los 34 a los 35 y ves más cerca los 40 que los 30? Estamos cuarentones ya. En las curiosidades de The Last of Us parte 2 estamos ya cuarentones. Entramos y de ahí el título del directo. El directo de hoy se va a llamar, las curiosidades de hoy se van a llamar Acechando en plena cuarentena, porque estamos en Seattle día 2, estamos en el capítulo Los Serafitas, estamos en ese momento en el que vamos a entrar casi casi en las oficinas del centro del Seattle Conference Center y nos vamos a encontrar a los acechadores. De ahí, jugando con los 40 directos, que se dice pronto, y estos infectados que nos vamos a encontrar ahora, se llame el directo así. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Dejadme saludar al todopoderoso público de la jornada de hoy. Ya está por aquí y hoy se ha llevado la pole Tabdo. Adiós, Aku, ¿qué tal? Tabdo, ¿qué tal? Muy buenas. Dani Dizzy, que dice: hola, me paso por aquí para ver lo que pueda del directo. Suelo ser de los que consumen las curiosidades por YouTube. Ya lo sabéis, que cuando se acaban de emitir en Twitch rápidamente, aunque sea de madrugada, se suben en Twitch, se suben a YouTube. Dice: solo soy de los que consumo las curiosidades por YouTube en diferido, pero no podía resistirme a hacer un hueco y ver el que es para mí el mejor capítulo del juego junto a la parte de Hillcrest. Estamos en, no sé si el mismo barco, Dani, pero estamos en un barco muy parecido. Hillcrest también me fascina, me vuelve puñetero loco, y este capítulo es muy largo y tiene partes muy, 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 muy buenas. Dice: deseando ver la emboscada Serafita si llegamos, claro. Yo creo que lo vamos a dejar antes. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, sí, a punto de llegar a los Serafitas. Por eso no le he querido titular algo de los Serafitas, sino que he ido a tiro seguro y he apostado por los acechadores y no por los Serafitas. Se chiques, ¿qué tal? Muy buenas. Kojiman dice: ¿tengo la pole? No, has llegado en cuarta posición, pero bueno, eso en un mundial de Fórmula 1, ¿qué serían? ¿10 puntos? Son, ya no me acuerdo ya. Sigboy, ¿qué tal? Muy buenas, tío. Y también está por aquí Chris. Chris, ¿cómo estás? Recarga, si puedes, pilas viendo las curiosidades. Anika, ¿qué tal? Muy buenas. Y Genedoritos, ¿qué tal? Muy buenas. Kiriam, ¿qué tal? Muy buenas. Creo que Kiriam estuvo en el último directo de las curiosidades y confírmamelo si no es así. Diría que le dio follow hace 2 semanas, vio lo de las curiosidades y dijo: uy, este tarado tiene algo. Voy a repetir el viernes que viene, no el siguiente. Me da la sensación de que era por ahí. Jack the Ripper, Bastián Valenzuela. Bastián Valenzuela era, ¿no? El nombre. El nombre, el apellido estoy seguro. Pero confundo el nombre, diría que es Bastián Valenzuela. Valenzuela, Valenzuela. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? Dice: muy buenas, Joan. Me paso a saludar antes de ir a currar. Él está en LATAM, es latinoamericano, es de Latinoamérica, por lo tanto tiene una diferencia horaria interesante. Aquí estamos a punto de meternos en la cama. Jesse, ¿qué tal? Muy buenas. También está por aquí Raúl Kima, otro de los clásicos de las últimas curiosidades. Por fin te cojo empezando. Sí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí arrancando. Ahora que tengo tiempo, qué menos que verlo en directo. Bien, bien, bien. Ahí fidelizando poquito a poquito, picando piedra a que os pase un viernes sí y un viernes no a ver esta locura de las curiosidades, que hoy llega al capítulo número 40. Gracias a Cabarlet y a Gonzálex por esos dos follows. Ya sabéis que estamos en formato YouTube, no hay alertas, no hay soniditos, no hay historias, pero se agradece igualmente todo el apoyo que deis en forma de follow, en forma de suscripción, en forma de besito, en forma de abrazo. Saludos a toda la familia, que tengan una buena jornada. Grande, grande Bastián, que sea leve, tío. Pues gente, nos vamos a la consola porque lo dejamos en un punto bastante interesante. Bueno, el punto bastante interesante ya lo dejamos atrás, que fue la... No lo digo, lo veis. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí en ese momento de ¡pish! De reviento de la cabeza. Acabamos el asalto con los lobos desertados. Toca acabar de hacer esto, que lo he puesto así para tener la imagen bien, bien bonita. Y vamos a continuar por donde lo dejamos. A ver, Uka, me tienes que dejar que te baje al suelo. Tengo a Uka encima y tengo que moverme. Así que, Uka, me sabe muy mal, se me parte el corazón, pero tengo que levantarte. Yo sé que estás muy cómodo, ¿eh? Yo sé que estás. Ya lo sé, yo ya lo sé que tengo que. Me sabe mal porque encima me dabas calorcito, pero te tengo que mover porque quiero apagar la luz. Porque veo que. No, no te pongas en el croma. Sal. Así. Tengo que levantar el croma. Y con el croma y la luz apagada no hay ningún problema con la iluminación por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Ahora sí, tengo que activar
el filtro, tengo que activar el croma y puedo estar con toda la tranquilidad del mundo, despegado de la pantalla, sin necesidad de estar amorrado a la cámara, para poder hacer las curiosidades. Ahora va a aparecer la imagen. Tenía el monitor apagado, el monitor cerrado. Vale, perfecto. Dice, acabo de ver un pelo de gato flotando por ahí detrás. Bueno, lo raro es que solo hayas visto uno, porque hay 500. Vamos a contar los pelos de gato que se me meten en la boca en el directo. Ya verás cómo sale más de uno. Ya verás cómo sale más de uno. Todo perfecto. Vale, tanto. Gracias, tío. Pues venga, lo dejamos aquí. Dejadme recuperar el guión, que lo tengo. Bueno, ya sabéis lo que es un guión en el argot Tito Joanastic. Son cuatro apuntes. ¡Ah, muy bonito! No había abierto el VLC y no había cargado las imágenes. Oye, pues qué bien, ¿no? O sea, así cualquiera hace las curiosidades. ¡Hala! Abro directo, no cargo las imágenes. Pues todo perfecto, ¿no? La madre que me parió. ¿Se puede tener la poca vergüenza de no haber cargado nada? Uka, no te metas en la mesa de sonido. Ya estaba el gato ahí metiendo la cabeza en la mesa de sonido. Para meter los pelitos en los canales de los volúmenes. Es la pera. Vale, ya está. Ya está esto cargado. Que te calles. Se lo decía a la consola, ¿eh? Ahí se lo decía al ordenador, ¿eh? Esto ya está cargado. Mini ya, ¿qué tal? Muy buenas, tío. Dejadme comprobar que se vea bien. Pantalla de partida, fotos. Hombre. Podría verse mejor. Podría verse mejor. Vamos a hacer una prueba con esta imagen. Bueno, también anda que la imagen que he escogido yo, claro, es que este nivel es muy oscuro. Este nivel es muy oscuro. Y esto, madre mía, necesito algo que se vea con claridad. La madre que me parió. Bueno, esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. Sí, no sé por qué está un poco roto el visor de las imágenes. Pero bueno, hacemos así un poquito y lo arreglamos en un plis. Bueno, ya está. Podría haber sido. Es que si lo hago más grande. A ver, vamos a hacer una cosa. ¡Pam! ¡Hala! Lo rompo todo. Lo rompo todo. Lo ajusto así. Y que sea lo que Dios quiera. Lo pongo por aquí. Vale, ahora se ve blanco por el lado. Bueno, vamos a hacer cositas en directo. Hacemos así. Y ya está, y aquí no se ve nada. ¿Vosotros habéis visto algo? Yo no. O sea, no sé. No, yo no he visto nada. Demin, ¿qué tal? Buenas noches. Vals, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí han entrado dos del equipo ladrillo, ¿no? El equipo. Es que no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo. O erais 50-50. No, Demin es botella. Demin es botella y Vals es ladrillo. Sí, es que ya es que se me va la peroleta. Se me va la peroleta. Buenas, habrá. Ah, pues no, pues es ladrillo. Pues ala, pues iros las dos. Y por donde habéis venido, os podéis volver. Demin, yo te he querido secuestrar para mi equipo y no ha colado. Nah, no ha colado. ¿Habrá especial curiosidades cuando llegues a 50? Es que para mí las curiosidades son especiales cada semana. Demi, lo he intentado, te quería secuestrar para mi equipo. Digo, si cuela, cuela y si no me la pela, pues me la tiene que pelar, ¿qué vamos a hacerle? Venga, lo dejamos aquí. No, no, no. Que por cierto, os vais a subir todos aquí, los del equipo ladrillo, porque mirad, mirad, mirad. Ahora no lo encontraré. From Joanastic RT. Os vais a subir todos los del equipo botella. Todos los del equipo ladrillo. Os vais a subir aquí y vais a bailar. Fijaos lo que hice hace unos días. Una foto de la serie de The Last of Us, equipo botella, equipo ladrillo. Retweet para los ladrillos, me gusta para las botellas. Vaya por Dios, 15 retweets contra 24, ganamos las botellas. No hay debate, ganamos las botellas. Botellas me gusta. 24, ¿no está? Si es que ganamos las botellas, pero es que os negáis a la evidencia. Pruebas. Factores. Es lo que hay. Venga, de dicha la mamarrachada, me gusta con multicuentas, también gano yo. Bah, me has pillado, soy el chocas. Soy el chocas. Soy el chocas, me habéis pillado, me habéis pillado. Pero yo, en lugar de meterme con la gente y insultar a la gente, spameo curiosidades. Soy el chocas curioso. Viva el ladrillo. Uy, González. Te lo perdono porque acabas de llegar. Te lo perdono porque acaba de llegar. A González se lo perdono porque acaba de llegar. Y Cabarlet igual. Si es del equipo ladrillo, se lo perdono porque es su primer día. Venga, ya, la próxima vez que vengas, González, tienes que ser la botella. Si no, me enfadaré. Venga, va, que me enrollo más que una persiana. Lo dejamos un poquito después de aquí, pero vamos a reproducir
Este encuentro, va. No sé cómo está de sonido la consola. No, espero no dejaros sordos. Ah, está bien. Está bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Isaac. Pero que no soy de Isaac. No vamos a volver. Tengo los... ¡Apartad las manos, joder! ¡Joder! ¿Habéis visto cómo la sangre... ¡Y lástima que no puedo volver atrás! ¿Habéis visto cómo la sangre había quedado pulverizada en pantalla? Había quedado pulverizada con el haz de luz que hay detrás. Venga, venga, venga. No, mierda. ¡Virgen! María. Venga, sal, campeón. Sal. No sale, se lo ha hecho encima, ¡Cobarde! ¡Cobarde, coward! Mira, te he sacado la mula del juicio porque la tenías así un poco podrida. Bueno, Eli, tampoco hace falta saltar, ¿eh? No hace falta saltar tampoco, Eli. Joder, ¿pero qué coño? Lo subo un poquito. Botea siempre, hombre, bien, Danny Dizzy, bien, bien. ¿Veis? Aquí ya va saliendo la verdad. Si te pasas al team ladrillo, te vendo el jack. ¡Hostia! Voy a resistirme. Voy a resistir a la tentación. Voy a resistir a la tentación. Voy a resistir a la tentación. No, no, no me provoques, no me provoques. Pasarán los años, pero me seguirá asombrando. Una de las cosas que tiene mucho valor y que no se le da mucha importancia tampoco, que es el pelo. El pelo de los personajes, al menos en PlayStation 4. Hostia, que Ellie tenga un pelo realista vale porque es el personaje. Y está muy currado y cuando pasa la luz se ve muy, 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 muy guapo. Pero que este NPC tenga este pelo tan, tan realista, vale, que está a otra escala de calidad conforme con respecto a Ellie, ¿no? Pero tiene un punto que lo fácil sería, como hacen con los Scars, que todos los NPCs, excepto las mujeres, sean calvos. Es una forma de ahorrar recursos. Duras declaraciones, yo te lo regalo en caja naranja. ¿Pero por qué tiene más valor el de caja naranja, Sigboy? Eso no lo he pillado nunca, no lo he entendido aún. Pues gente, tenemos los lobos mientras vamos intercalando otros temas. Que es que el servidor está acabando de hacer la colección de los juegos versión lanzamiento de Naughty Dog o de Jak and Daxter, de Crash Bandicoot, de las IPs. Habiendo ya ventilado a estos de aquí, fijaos que del martillazo que hemos pegado al principio se ha realizado este chorretón de sangre. O sea, lo de la sangre en el escenario me encanta. Se ve... Para mi gusto está demasiado roja esta sangre. Para mi gusto está demasiado roja. No es como esta, que esta es sangre, pero se ve sangre de verdad. Era un código de calor que se usaba. Pues mira, no tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Independientemente de esto, estamos en un escenario que, como siempre decimos, alguien tuvo que trabajar en él. Los escenarios no se hacen solos. Ojo las duras declaraciones, ¿eh? Que los escenarios no se hacen solos. Bueno, pues había... En su momento, un bloque de mallas. O voy a decirle block mesh. Que es, ya lo hemos dicho muchas veces, pero para los que seáis nuevos, el escenario vacío, formado solo por cubos y por rectángulos, sin texturas, sin iluminación, sin detalles gráficos, simplemente una serie de cubos. Y este escenario también tuvo lo suyo. Tenemos aquí el escenario de los Serafitas. Y aquí vemos cómo era en el bloque de mallas, el block mesh. Es que no sé si está bien dicho bloque de mallas. Pero bueno, yo le digo, fijaos que la idea de haber plantas en este capítulo, por lo tanto, señal de que ahí había vida, ya estaba en el block mesh. Que por cierto, si abajo no lo veis, pero pone en texto: The Seraphites Optional Apartment Space for Workbench Set Piece. Es decir, este apartamento no se diseñó inicialmente. Este apartamento se diseñó a raíz de la gran idea que comentábamos hace dos semanas, que tuvieron Peter Ellis y muchos otros desarrolladores, de meter un banco de trabajo en el que no te sintieras seguro. Porque aquí lo lógico es como cuando... Aquí es como poner pausa. No te pasa nunca nada hasta que te pasa. Y eso refuerza la sensación de soledad e indefensión de Ellie,
que ha dejado a Dina en el teatro, que ha dejado a Jesse descansando en el teatro y que afronta esta empresa muy, muy, muy complicada. Hay otro bloque de mallas, pero este ya es fuera. ¡Quieto parado! ¡Quieto parado! ¡Quieto parado! Este va fuera. Te has adelantado, Joan. Te has adelantado. Te has adelantado. Vámonos para... para afuera. Por cierto, Pete Ellis, el game designer de esta zona y de este, de esta mesa de trabajo, afirmó que fue su momento más especial del juego. Su espacio opcional favorito. De lo que no es, hola Edith, ¿qué tal? Buenas noches. O buenas tardes para ti. De los momentos del videojuego que él pudo disfrutar cuando acabaron el desarrollo, el momento opcional, más allá de las misiones principales, de la historia principal, en la mesa de trabajo, supongo que porque era suya, fue su momento favorito. Vámonos fuera, va. Aquí ya no hay más que ver. Nos vamos para afuera. Bueno, si queréis podemos entrar aquí, que es la habitación donde estaban los lobos, y aquí os podéis encontrar de todo y más. Aquí os encontráis de todo y más porque es donde estaban refugiados y donde guardaban sus pertenencias. Y es más, aquí es donde dormían. Fijaos, una vez más, el escenario nos habla. Aquí seguramente dormirían dos personas en la cama, una persona en el colchón y otra en el saco de dormir. Eran cuatro. Eran cuatro los que estaban ahí. Y aquí veis, por ejemplo... apunta, no me tires la botella. Un par de zapatillas, dos pares de zapatillas... tres pares de zapatillas, y si nos ponemos a buscar por algún lado más, seguramente encontraremos otro par de zapatillas. Por no hablar de sus ropas. Por no hablar de sus ropas. Ropa femenina, pero también ropa masculina. No sé si por aquí detrás... voy a poner la cámara libre. ¿Se puede apreciar algo? Nah, aquí ya no hay nada. Debajo de la cama... debajo de la cama tampoco. Bueno, era el refugio de estos lobos desertados... Y aquí podéis, por ejemplo, encontrar el manual. Un manual de entrenamiento que te da la nueva rama de mejoras, que es explosivos. Estaba pensando que aquí podía haber una bolsa de los lobos. Una bolsa con la marca de Wolf, pero no. Pero es la mochila habitual de los lobos. Pero en lugar de llevar el logo, no figura. No figura el logo y diría que no hay ninguna mochila más por aquí. Venga. No quería recargar, quería... Ah, vale, es un defecto gráfico. Es un defecto gráfico por toquetear demasiado la Curiosity Edition. Vale, vale. Y aquí la nota. Aquí la nota. Vamos a leerla. Hola, Melissa, dejo esto aquí por si al final decides unirte a nosotros. Eran cuatro. Y era una carta concretamente de Jisoo, la chica asiática que estaba en ese grupo, para Melissa... Se supone que una lobo dentro de las filas de los lobos aún. Dejo esto aquí por si al final decides unirte a nosotros. Nos iremos del piso franco a primera hora. Es decir, estos cuatro que estaban ahí encerrados estaban a punto de irse. Realmente están en la zona de cuarentena dominada por los lobos. Querían irse de Seattle. He entretenido a los demás todo lo que he podido, pero Isaac ya debe estar buscándonos. Tenemos muy reciente el destino del último grupo de desertores. El plan sigue siendo ir hacia el sur y comprobar si los rumores son ciertos. Puede que todos sean cuentos, pero prefiero mil veces los cuentos esperanzadores al fanatismo de Isaac. ¿Queréis decir que esto no es una referencia a Santa Bárbara? ¿Que pudiera correr el rumor dentro de los lobos por culpa de Owen? ¿Que al sur había una nueva esperanza? ¿Que aún podía haber algo de humanidad? Y algo de esa facción desaparecida que eran los luciérnagas. Pero claro, fijaos que dice, el plan sigue siendo ir hacia el sur y comprobar si los rumores son ciertos. ¿Qué rumores? Los que corren por dentro de los lobos, los que soltó posiblemente Owen. Puede que todos sean cuentos, pero prefiero mil veces los cuentos esperanzadores al fanatismo de Isaac. Recuerda quiénes éramos. Los lobos nos acogieron, pero no son nuestra gente. ¿Y si realmente estos eran... otro grupo de luciérnagas que estaban en otro tal y que también los acabaron acogiendo ahí? O a lo mejor eran de otra índole. Ojalá hubieras dejado el estadio con nosotros. Yo no pierdo la esperanza. Jisoo. Podría ser que fueran unos luciérnagas de otra zona. No de Salt Lake. Que fueran luciérnagas de... donde Cristo perdió la zapatilla.
¿Creías que era un lobo? Ellos se pensaban que Ellie era uno de los lobos. Pero... qué curioso, ¿eh? O sea... joder, ¿por qué se ve así? Me fastidia ese flickering, ese... ya está, ya se ha ido. No, no se ha ido. Pero es curioso que, carajos, han escapado de los lobos, estaban ahí refugiándose y va ahí la cabrona de Ellie, ¡pum!, en la frente. Hay que tener más cuidado. Sí, claro. Hay que tener más cuidado porque si no se lía la que se lía. A ver, nos vamos para afuera, va. Porque lo siguiente que se viene es otro block mesh. El juego se oye flojito, ¿no? Si se oye muy fuerte, luego lo subo. Los animales siempre yendo dirección donde nosotros tenemos que ir o mirar. ¿Os habéis fijado que esos dos cuervos van hacia allí? Qué casualidad, que no es casualidad, que nosotros tenemos que ir hacia allí. Pero antes nos quedamos mirando la calle. Nos quedamos mirando la calle porque estamos... esto es la parte inferior del Seattle Conference Center. La parte inferior incluso diría que trasera. Si ponemos el modo foto y le subimos el brillo, le subimos un poquito la nitidez, le subimos la saturación y quitamos el calmado de película. Si os damos cuenta, esto es el Seattle Conference Center y estamos en la parte trasera casi. Todo esto es un edificio gigante, es el Seattle Conference Center que va de ahí hacia allí. Y nosotros estamos entrando por la parte casi de atrás. Que incluso este puente de aquí forma parte del Seattle Conference Center. Todo esto es el Seattle Conference Center. Incluso esta parte de aquí también. Ya lo vimos en el último directo. Kratos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va eso, jefe? Pues este nivel... también tuvo su bloque de mallas. Su block mesh. Fue tal que así. Te enseñan el edificio porque aquí, insisto, aquí debajo, hay un texto que pone Optional Site Building with Multiple Entrances. Bueno, entradas. Edificio opcional con múltiples entradas, que es lo que comentamos en el último directo de las curiosidades, que para entrar en este bloque puedes entrar por aquí, subiendo por el camión y entrando por la ventana, puedes subir también aquí al techo del camión y entrando directamente al hall del primer piso, o puedes intentar meterte por aquí debajo. Son tres posibles entradas que te dan una falsa sensación de elección, una falsa sensación de libertad. Realmente no estás escogiendo... puedes escoger, pero tienes un 33% de posibilidades de hacer una cosa que haya preparado Naughty Dog. O sea, no es tanta la elección como la apariencia que te dan a entender de elección. Se va, va justito y de frames. Y mira que había he puesto ya el frame rate desbloqueado, pero va un poquito. Va un poquito lelis. Pero bueno. Volvamos. Volvamos porque. Lo siguiente. Vale, lo siguiente viene después del puzzle. Vamos a hacer el puzzle. Que es este de aquí. Lo lógico es que lo intentemos por aquí. Mierda. Obviamente. He de entrar ahí. Obviamente, la puerta cerrada. Otra vez un cuervo que te... ¿Me da la cara que me he puesto los auriculares al revés? Voy a comprobarlo, ¿eh? Ahora sí. Estaba escuchando lo de la izquierda a la derecha y lo de la derecha a la izquierda. Creo. Aquí Eli ha hecho el comentario de se acabó el seguir por la calle, porque aquí no podemos seguir, entonces tienes que buscar la alternativa. La alternativa era esta, pero por aquí no puedes entrar. Pues tienes que buscar la alternativa, que es este. Es otra vez diseño de niveles, muy sencillito. No tiene ninguna complicación. El puzzle está hecho.
Es verdad, el puzzle está hecho. ¿Cómo se mueve la verja, eh? ¿Pero por qué está hecho? ¿Por qué he cargado un punto...? No lo entiendo, no debería estar hecho. He cargado un punto anterior, no este. ¿Por qué? ¿What? Mi no entender. Si le doy a Ambush Done... Pues este es el punto de partida de la emboscada hecha. ¿Por qué está el puzzle hecho? No lo entiendo. A ver, vamos a cargar un punto anterior. Eso me pasa por toquetear demasiado. Estaba el puzzle hecho ya. Estaba el puzzle hecho. De la misma manera que antes de empezar el directo me he puesto a recargar el punto anterior a la mesa de trabajo y me aparecían los lobos desertores, me aparecían fuera de la habitación, en plan, ¿por qué? Pero bueno, es lo que tiene cuando juegas con la Curiosity Edition, que tocas demasiado y el juego pues no está hecho para tocarlo demasiado. Está hecho para jugarlo de A a Z, no de A a Y, a Z, a luego la E, luego la F, luego la X y pim pam, al final lógicamente el juego, si no crashea, que a veces ha pasado, se acaba volviendo un poco turuleta y ocurren algunas cosas que no deberían ocurrir. Pero bueno, esto ya entra dentro del... Entro dentro del sueldo de tener la Curiosity Edition y estar haciendo estas cositas que no deberían ser... No deberían ser comunes. Y no lo son. No lo son. Bueno, ¿qué? ¿Te cargas, amigo? ¿O qué? Venga, me falta un poquito. No lo veis, pero porque está aquí detrás. Le falta nada. Le falta un poquitito. Venga, va. Así. Venga. Aquí. Venga. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. No tira, la hija puta. No tira. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Ya está. Venga, que estás en el 99,999. Nada, pues oye, que le ha dado por dejar el puzzle. Pues ala, pues el puzzle hecho, joder. Y si quiero hacer el puzzle, es este. Dumpster, puzzle start. Ahora. Yo que quería hacer el puzzle. Camila, ¿qué tal? Muy buena. Sí, que se hacía esperar, sí, sí. Quería hacer el puzzle yo, no por nada, pero son mis curiosidades y las hago como quiero. Venga, hacemos el puzzle. Aunque realmente que yo recuerde aquí dentro mucha, mucha curiosidad no hay. Lo que sí que me pasó un día es que quise coger esa botella, la empujé con el pie. Vamos a ver si se pasa lo mismo ahora. La empujé con el pie y quedó entre la rampa, quedó aquí. Quedó entre la rampa y la grúa y no pude cogerlo. Y creo que eso me pasó en mi primera partida. Que dije, lo quiero coger, pero es que no puedo. Porque con el pie, sin querer, lo puedes tirar. Pero no sé cómo lo hice. O a lo mejor lo han arreglado ya. ¿Veis? Podéis mover el objeto. Y no, no me quedo aquí. Me quedó para adelante. Y dije, pero quiero cogerlo. Y no, no pude. Me quedo ahí. Pero ahí yo ahí lo puedo coger. No me quedo ahí, pero me quedo aquí. Y quería cogerlo y no había manera. Ni por arriba, ni por abajo. Aquí sí que podría cogerlo, ¿veis? Aquí sí que hubiera podido. Aquí, insisto, es que no hay mucho... No hay mucha curiosidad. No hay... Simplemente es un puzzle, punto, pelota, ya está. No, no es un escenario que digas, mira, pues aquí se producía tal, no, no. Claro, aquí lo que podemos sacar de conclusión es que Ellie se está dando cuenta que yendo en solitario todo es más difícil. Porque aquí se tiene que hacer un puzzle ella sola. Y tiene que tirar de habilidad y rapidez.
Tiene que tirar habilidad y rapidez. Para llegar abajo, subir la puerta. De haber ido con Dina o con Jesse. Qué lista, Ellie. Sí, lista, pero ostras, estás complicado la vida por ir sola. Vamos para arriba. Y nos vamos a las escaleras. Estas escaleras, que no son casuales, son causales. Esta escalera no es fruto de la casualidad. Vale. Estas escaleras, luego si queréis podéis abrir, ¿sabéis? Estoy aquí, pues venga. Abro por si acaso. Y si habéis visto, el pestillo se abre. El pestillo se retira, al girar la llave se retira. Bueno, al girar la llave, no me entendéis. Pues estas escaleras están inspiradas en la vida real. Están inspiradas en el Seattle Conference Center, que la vida real que se llama Washington Convention, no sé qué, Washington State Convention Center, algo así. Aquí lo tenéis. Estas son las escaleras del juego. Y estas son las escaleras de la vida real. Fijaos que la estructura de pared, así de cemento, tiene otra estructura, tiene otra forma. No tienen las mismas rejas y tal, pero fijaos que la estructura de cemento que está en la pared es muy parecida a la del videojuego. Insisto, lo dijimos hace dos semanas, el Washington State Convention Center o el Seattle Conference Center que está en el videojuego no es igual que el de la vida real. Había temas de copyright y seguramente no podían haber hecho el mismo edificio si no los hubieran podido crujir por tema de derechos de imagen, que los edificios también tienen. Parece mentira, pero los edificios también tienen. Vamos para arriba. Nos vamos para arriba y... antes de subir aquí arriba del todo... cosa que hay la entrada este del edificio. Antes de subirnos y de movernos, vamos a poner el modo foto. ¡No! Toca un botón que no debía. Desde aquí arriba podemos ver el parque que hay en el Seattle Conference Center. Es un jardín. En la vida real también el Washington State Convention Center tiene un jardín, tiene unos jardines, unos parques interiores. No son iguales, pero se les puede ver la similitud. Este es el videojuego. Y esta es la vida real. No son iguales, son bastante diferentes, pero el jardín, los pasillos interiores, estos cubículos de cemento, se les puede ver cierta inspiración, pero no puede ser idéntico, por tema de derechos de imagen. ¿Se puede ver lo que hay cargado en la zona de la zona financiera y alrededores? Sí. Ahí está, buena, Dani, preguntad, decís, hostia, quiero ver esto, ¿se puede ver lo otro? ¿Qué vemos? ¿Puedes irte a tomar por culo a ver qué se ve de ese tomar por culo? Pues yo me cojo la maleta y me voy a tomar por culo. Por ejemplo, podemos viajar, antes de subir aquí arriba al tejado, esto es el centro, esto es el capítulo del centro, aquí está el camión de bomberos con el que bajamos por la manguera, y cogemos aquí el loot. Y aquí está, pues, o debería estar aquí la cúpula. Aquí debería estar la entrada al banco. Bueno, aquí lo tenéis, el Westlake Bank. Aquí está la entrada desde donde vienen él y Dina, la zona inicial del capítulo. Aquí debería estar la carta de Neil Druckmann. Aquí está la tienda de animales. Aquí están los juzgados. Pero claro, solo está cargado. Aquí está la biblioteca. Pero solo está cargado lo que se ve, obviamente. Y si tú estás ahí. Y tú estás aquí. Solo te cargan lo que necesitan que veas. Solo necesitan que veas esto. Pues ya está. Si estuvieras en el otro lado, pues cargarían desde otro perfil. Pero claro, desde aquí es más feo. Pero bueno, aguanta el tipo bastante bien la imagen. Aquí ya no, porque se ven todas las imágenes y se ve todo el blanco.
¿Se puede ver lo que he cargado de la zona? Bueno, vale, sí, he vuelto a leer el mensaje. Soy tonto, soy tonto. Soy tonto. He vuelto a leer el mensaje. Pues se puede ver, se puede ver. Básicamente porque esto es el capítulo 7 del día 1, pues la zona del centro. Pero, en este caso, pues, 7 del día 2, los serafitas, lo vemos desde aquí arriba. Lo vemos desde aquí arriba. Subimos a Eli. Ahí está el hospital. Joder. Claro, dice Eli, ahí está el hospital. Claro, ahora se romperá. Ahora el que era más cerca. Hace una anotación en el diario. Ponemos el modo foto. Ahora. El hospital es esto. El hospital está aquí. Pasa que no nos deja cargar. Esto es el hospital. Aquí es donde luego vemos a Eli. Eli se dirige aquí. Eli se dirige aquí al hospital. Pero aún le pilla lejos. Y Eli está ahora hasta ahí. Y desde aquí Eli puede ver incluso la grúa por la que por estos momentos, a nivel cronológico, Abby tiene que estar por aquí. Abby tiene que estar por aquí. Cuando traspasa la grúa a Abby es cuando hay este tiempo. Así medio nubladete, con casi niebla. Abby está por aquí con Lev, pasando por aquí arriba. Obviamente no van a estar aquí, ¿eh? Pero temporalmente es este momento. Temporalmente es el momento, luego gana la piscina y todo lo que tú quieras. Este es el edificio de la piscina. Pero aquí no hay nada ahora. Claro. Pero cronológicamente y geográficamente, Abby debería estar por ahí. Por eso hubo una vez un usuario en internet que hizo la coña de poner a Ellie aquí. Poner a Ellie aquí. Ahora leemos lo del diario. Con el rifle francotirador apuntando hacia allí y pegando tiros y viendo Seattle el día 2 con Abby, cómo inventó impactos de bala en la grúa y cómo caía Abby y bueno, pues hizo la coña. Llegan a estar allí, sería barato por parte de Naughty Dog. Bárbaro, sí. Hubiera sido ya totalmente de enfermos, pero literalmente, porque es que allí no hubiéramos podido ver nada. No hubiéramos podido ver nada. Hubiera sido de locos. El camino de Eli era más corto si iba por el medio. Si iba por... bueno, ya, pero... Sí, claro. Sí, si tienes cuerdas y escalas y subes paredes y subes puentes, pues sí, hubiera sido más rápido. Pero teniendo los medios que tiene y teniendo en cuenta que no se fía de la zona por la que anda, que está toda llena o puede estar toda llena de lobos, sería gastar recursos a lo tonto. Sería de imbéciles. Con perdón de la expresión. Sería de imbéciles. Por cierto, ¿os acordáis cuando estuvimos aquí en el centro? Abajo, en el capítulo del centro. Que hubo un día que se pasó el... ¡Duin! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches. Se pasó Santiago Gutiérrez, uno de los desarrolladores españoles de The Last of Us Parte 2, que trabajó en el capítulo de Seattle el día 1, el centro, todo lo que es la zona del distrito financiero. Trabajó él ahí. Y repasando ese directo el otro día, él también comentó que la zona del Seattle Conference Center, la zona de las oficinas de dentro del Seattle Conference Center, también fue cosa suya. O sea que todo lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a ver en este directo va a ser territorio, en parte, made in Spain. Venga, avancemos. Bueno, no avancemos mucho. Vamos a comparar, vamos a ver en la vida real cómo es esta parte de la fachada del Seattle Conference Center, o del Washington State Convention Center, que es en la vida. En la vida real. Cargamos las fotos. Esta es la fachada del videojuego. Y esta es la fachada de la vida real. Fijaos cómo no es lo mismo, pero es lo mismo. No es lo mismo, pero fijaos aquí. Es una fachada llena de cristaleras. Y aquí igual. Cristales por todos los lados. Insisto, no es lo mismo. Pero si en la vida real hay cristales, en el videojuego no hay cortinas. Hay cristales. No es lo mismo, pero... Tiene cierta inspiración.
tiene cierto... Claro, porque si no puedes usar las imágenes, no puedes usar el edificio real, tú tienes que usar algo que te recuerde al edificio real. Y Naughty Dog lo hizo así. Capturadora. Nos vamos para... delante. Bueno, no mucho. Vamos a ver primero qué dice el diario de Ellie. Ellie ha hecho una anotación. Ha dibujado el logo del Lake Hill Seattle Hospital. Creo que ya está. Ojo a la gran señal roja. El Lake Hill Seattle Hospital en la vida real no existe. No hay ningún hospital en esa zona geográfica ni llamado de esa manera. Es simplemente un detalle que no, si alguien va a Seattle, que detrás del banco, detrás de ese edificio del distrito financiero, no busque un hospital, porque no lo hay. No lo hay. Y ya que estamos aquí arriba, nos quedamos mirando semejante paisaje, porque fijaos qué clara tenían la idea los de Naughty Dog, ¿eh? Fijaos qué clara tenían la idea de los de Naughty Dog, porque el artwork con el que trabajaron para tener esta panorámica, a nivel de concepto, fue este. Fijaos qué clarinete lo tenían. Tenían bastante claro que querían ese escenario de esta manera, y ahí lo tenéis, bastante fiel al boceto original. Es un boceto original de Jad Saber. Tenían claro que Ellie iba a estar en el tejado del Seattle Conference Center, porque si os fijáis aquí, esto son cristaleras igual. Y tenían claro que le iban a poner ahí. Y tenían claro que esa imagen, esa panorámica de lo que era Seattle el día 1, lo que habíamos visto con anterioridad, iba a estar ahí. Avanzamos un poquito, hemos visto las comparaciones, la entrada del diario, el artwork. Vale, muy bien. Pues vamos para adentro. Y como no, hay cristaleras, sabemos romper cristales. Qué gusto y rinín queda. A ver si vamos al cristal. Aquí. Es que es... Es de juzgado de guardia. Si vamos con el muñeco así, no se rompen. Si lo dejamos en medio, ¿se romperían? No, te pone a un lado o te pone a otro. Si pegas aquí, rompes dos cristales a la vez. Lo puedes romper con el codo. Si llevas el arma, lo rompes con el codo. Si llevas un arma corta... Oh. Si llevas un arma corta, se cambia a la navaja. Pero si llevas un arma larga, le das con la culata del arma larga. Fijaos como esa primera capa de rotura. Esa primera capa de rotura que se mantiene. Cómo los cristales caen al suelo. Y cómo, a ver, se genera de forma automática una capa de pequeños cristales. Que esto, si luego los pisas, pues pasa lo que pasa. Recuerdo que no lo pasaste muy bien en esta parte cuando jugaste en tu primera partida. En esta parte de aquí, pues no me acuerdo. No guardo un mal sabor de boca especialmente de esta parte, la verdad. No le guardo un mal sabor de boca, pero si lo tiene más, si lo dices es porque lo has visto y lo tiene más claro, lo tiene más fresco que yo, vamos. Los acechadores, sí, supongo que por los acechadores. Ahí las hormigas, las cucarachas huyendo de la luz. Fijaos que esta es candelabra, puede ser una de las cartas de la colección de Ellie, que fue portada, o iba a ser portada entre el 25 de octubre y el 27 de octubre del 2013. Iba a ser portada de la Comic Expo, que es como una especie de referencia a la Comic Con. Nada más salir del baño. Ese no lo vi yo, Tabdo. Ese no lo vi. No lo vi ni en primera, ni mi segunda, ni mi tercera partida. No lo vi. Pero bueno, para las curiosidades sí que lo tengo fichado. Y este es otro. Este es el actor, puede ser. No me acuerdo. ¿Lo tengo apuntado? Hostia, sí. Lo tengo apuntado. Es una curiosidad, carajos.
Lo tengo apuntado y es una curiosidad. Candelabra y Tesseract, protagonista del cartel de la Comic Con. Sí, fijaos. Candelabra es esta. Candelabra. Hostia, que me doy miedo, ¿eh? Acordarme del nombre de las cartas sin mirar el guión. Y Tesseract. Sí, me acuerdo perfectamente. Me doy miedo a veces. Me doy miedo. Me recuerda a Tormenta de X-Men. Nombres de Pokémon. Nombres de Pokémon, la madre que os trajo. Yo que me quedé en la primera generación. Pikachu, Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Ya de ahí no me saquéis, ¿eh? Y Mew y Mewtwo. Que no, no, la de locuras que hacíamos en el colegio con los cables para conectar las Game Boys y copiarlos, clonar los Pokémons. Nada. De locos. Empezó pronto la droga, empezó pronto. Y bajamos. Fijaos, zona de humedad, mosquitos, vegetación, mosquitos. Zona de humedad, vegetación y un poco de luz, mosquitos. No, no falla. Lo típico, caes aquí y dices, voy a entrar. ¿Cómo no? Puerta cerrada. Otro pequeño puzzle, otro little puzzle. Fijaos que había recursos de los Fedra. Pero fijaos que esta tipología de letras es diferente, ¿eh?, a la de habitual de los Fedra. Pero claro, esto tiene que tener aquí más de 15 años, que es cuando se produjo la guerra con todos esos de taraos de Fedra. A ver, ¿qué hay por aquí para lanzar? Siempre que haya alguna cosa que romper, el juego te tiene que dar algún tipo de... o boteo o ladrillo. Algo para lanzar. Pero hay que encontrarlo. O a lo mejor lo tenemos que haber cogido arriba. Pues a lo mejor sí que lo tenemos que haber cogido arriba. A ver, que no pasa nada, que tengo munición infinita, ¿no? Pero fastidia, cuando tienes que gastar una bala... Tienes que gastar una bala para romper un cristal. Es mal. Eso. Y aquí había una carta coleccionable, creo. En el cajón. No. En este cajón. Y la carta es Arch Enemy. Como archienemigo, ¿no? Es una especie de coña. Nombre real, Marcus Fordham. Inteligencia 60, fuerza 60, afiliación ninguna. El camino de este justiciero ex francotirador del ejército y cazador con arco experimentado se forjó cuando su familia murió en el fuego cruzado entre The New Dogs y la Society of Champions. New Dogs, entiendo yo que es la gente de Naughty Dog, porque de The New Dogs es el Dr. Ackman, es The Imp, es Guachimero, es el que hace la réplica de... De Kurmargenó. Es la compañía en la que están los Naughty Dog, The New Dogs, Naughty Dog, ND. Yo creo que van por ahí los tiros. Destrozado por la pena, se volcó en el juego más peligroso, no humano, superhumano, con camuflaje de tecnología punta y el sobrenombre Arch Enemy. Aterroriza a ambos bandos del conflicto gracias a su instinto cazador, su ballesta y su arsenal de trampas de alta tecnología. Ni funifa. ¿Era arriba? Arriba. ¿Habéis visto que tengo unos poderes sobrenaturales? Este tío será capaz de aterrorizar a ambos bandos, pero yo soy capaz de volar y hacer lo que me salga un poco de la peineta. La habilidad de Tommy y la de Ellie aterroriza a los dos bandos, me suena. No hay. No me dejaré caer porque me mato. Buena lectura. Ingeniero Doritos, buena lectura. Exfrancotirador del ejército, cazador con arco experimentado. Ojo. Buen tiro. Qué casualidad. Un francotirador y una cazadora con arco. ¡Qué casualidad!
Buen tiro. Buen tiro, Higiene Doritos, buen tiro. Buen tiro. Sí, sí. Buen tiro. Venga, Eli, recoge tal. Nos quedamos aquí en el hall. Porque esto es, una vez más, una recreación del hall real del Washington Convention Center de Seattle. Pero como no podían usar las imágenes por cuestiones de copy, hicieron su parte. Hicieron su hall particular. Esta es la del videojuego. Y este es el de la vida real. Fijaos cómo la pared ahí hay más similitudes, ¿eh? Este es el hall de la vida real. Fijaos en la pared aquí. Fijaos cómo la estructura es muy parecida. Es muy parecida. Pero con otra forma. Con otra forma. Si vais a Seattle y entráis en el Washington State Convention Center, os encontraréis esto. En 2021 jugué por primera vez The Last of Us 1 y 2 y quedé enamorado de la historia. Jesse, pues para no quedar enamorado. Si se tiene un poco de empatía y ganas de jugarlo y tal, es que no hay nada parecido a actualmente. Un juego que te remueva tanto de... Llevamos hablando del primer juego desde que salió, y salió en 2013, y va a ser, el año que viene va a ser 10 años, y seguimos hablando del primer juego, de las consecuencias, de las acciones, de todo lo que supone, todo lo que pasa. Es que no hay un juego que sea tan profundo, que tenga una narrativa tan madura, y que es un juego poco disfrutón, es el segundo sobre todo. No disfrutas el segundo, lo sufres. The Last of Us Parte 2 no es disfrutable, lo sufres. ¿Qué disfrutas? Los flashbacks, lo demás... Lo demás no disfrutas una mierda, con perdón de la expresión. Es que es así. Y... Vale, el último personaje que aparece, porque si os fijáis aquí... Aquí hay tres. Tesseractor, Candelabra ahí... Y... Bat Mandar. Que os digo que de este no me hubiera acordado. Yo sí que lo disfruto. Ya, Nika, pero es que tú eres murciana. Y los de Murcia... tú que disfrutas ahí, disfrutas... A ver, es una forma de hablar. Es una forma de hablar que no es disfrutón. Si no fuera disfrutón no estaríamos aquí viendo las curiosidades. Pero sí que es un juego, no es un juego... Happy Flower. Yo sí que lo disfruto, dice. Es que los de Murcia tenéis un aguante. Tenéis un aguante los murcianos. Venga, sigamos. Cambio de escena. Vale. Vamos a meternos en harina. Welcome to the Comic Expo 2013. No es Elite Taste 2. No, la verdad es que no. No es Elite Taste 2. No, no, no. Podemos confirmarlo, que no lo es. Un detalle tonto. Un número capicúa. 13031. Da igual cómo lo leas, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Se lee igual. Aquí no hay nada. Y nos metemos ya aquí. Ajá, no sabes dónde te metes, ¿eh? Esa puerta que se cierra sola y que chirría como mala cosa. Mira si había momentos de... Se cierra sola la puerta. Esto es lo que parece la recepción de The Nomad. The Nomad. Aquí apesta. Aquí apesta. Hasta que no inventen los videojuegos con olores, pues o te lo dice Eli o no te enteras que aquí apesta. Te podían poner aquí un montón de moscas, o te podían poner alguna referencia visual, pero hasta que no nos inventen videojuegos con olores... No lo vamos... No, nos lo tiene que decir el personaje. Y esto es... Lo veremos ahora. Es la reacción de un periódico. De Nomad. Debe ser uno de los periódicos de Seattle. Y la verdad es que tiene bastante pinta de recepción de medio de comunicación. Típica centralita, recepción... La sala de espera donde pues los invitados, los entrevistados y tal... Pues esperan. Y luego ya para adentro pues te encuentras pues lo que son despachos, oficinas, etc. Y aquí en la pared... En la pared está la historia.
En la pared está la historia. The Nomad fue fundado en el 1879 en Seattle, Washington, por Wilbur Jesse, un prominente productor de papel, ¿no? Un manufacturador de papel, de diarios. The Paper, el diario fue originalmente vendido por un centavo tal. En el 1892 dobló su circulación. En 1911 se vendió en la mayor parte de. En la mayor ciudad del Pacífico, del Northwest Pacific. Bueno, explica un poco la historia de este periódico. La historia ficticia de este periódico. Pero alguien se ha tenido que currar esto. Alguien se ha tenido que inventar este lore. Ojo, ganador de 3 Pulitzers, ¿eh? Ha ganado 3 Pulitzers y ha sido 10 veces finalista. Y continúa siendo uno de los de las fuentes de información líderes de los Estados Unidos. The Nomad. Periódico de Seattle. Y, por ejemplo, lo lógico es entrar aquí. ¿Y aquí qué te encuentras? Aparte de mucha humedad y peste aparente, pero no lo podemos ver nosotros. Te encuentras ordenadores, esto es como una redacción. Ahí encuentras el motivo de la peste, o lo que te piensas que es el motivo de la peste. Esto no sería la redacción puro y duro, esto a lo mejor podría ser administración, podría ser recursos humanos, no tiene el tamaño de una redacción. Puto lobo, te lo mereces. Puto lobo, te lo mereces. Bueno. No sabes lo que disfruto esta parte con la inteligencia de los acechadores. Sí, sí, parece que son tontos, pero de tontos no tienen ni la T. De tontos no tienen ni la T. Al menos yo lo vi en mi partida y yo no, tío. Cuando se cierra la puerta hay un fallo gráfico en la parte de abajo, en la puerta, con el periódico del suelo. Vale, sí, lo hemos visto ahora, en la puerta principal. Sí, sí, hay un poco de... Clipping, que no popping. Popping es cuando aparece de golpe algo en el escenario. Eso sí. ¡Mierda! Esto puede pasar en dos sitios. Esto... ¡Qué casualidad! La luz. Esto puede pasar en dos sitios. Puede pasar aquí. Y diría que... puede pasar aquí. Si os dais cuenta... se repiten los patrones. Encontrar lobos muertos... tiene mala pinta. Y debería suceder aquí. No, ¿veis? Solo pasa una vez. Solo pasa una vez. Solo pasa una vez. Porque el susto te lo llevas solo una vez. Puede pasar en esta habitación, que es lo que nos ha sucedido. Y vamos a reiniciar. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Pero en lugar de entrar aquí primero, entramos aquí. Ahora que él entra tan tranquila, dice, hostia. Hostia, ¿qué ha pasado, no? Puto lobo, te lo mereces. El comentario que ha hecho antes en la otra habitación lo hace aquí ahora. Y ahora, al salir aquí, si nos damos la vuelta, no me voy a dar la vuelta, voy a girar la cámara. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Puede pasar aquí o puede pasar aquí. En estos dos sitios. El tema es que te lleves el susto. Vamos a ver la cara de Eli. ¡Mierda! Se ha cagado un poco. Ah, se ha cagado un poco, digamos que ahora me cagad. Fijaos cómo cambia la expresión, cómo cambia la reacción del cuerpo, cómo salta la música, cómo ya no está tan, entre comillas, relajada, está tensionada, saca el arma sin que tú la obligues a sacarla. El lenguaje no verbal es otro. El lenguaje no verbal es otro. Se le ha caído el chorrillo, digamos. Muy bien, ingeniero director, fantástico. Yo iba más tensa aquí, madre mía. Normal, Kiriam, normal que fueras tensa. Todos íbamos un poquito con el culillo apretado. Porque sobre todo no sabes lo que se te viene. No sabes lo que se te viene.
Decía Dwayne Joan, ¿podemos hacer una cosa? ¿Reiniciar y dejar una bomba en la puerta cuando aparece el acechador? Pues podemos, claro que podemos, hombre, no vamos a poder. Pero vamos, tú también eres un poco trolete, ¿eh? Tú también eres un poco trolete, ¿eh? ¡Qué cabrón! Vamos a dejar la bomba aquí. La dejamos aquí. Si quieres podemos dejar otra, ¿eh? Vamos a dejar... Infinite Crafting, Craft Tables, Inventory, Give All Inventory and Gap Dates. Venga, perfecto. Vamos a dejar dos aquí. Y una más. Muy bien. No. Vale. ¿Qué cabrón? ¿Capachao? ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué estás aquí? Mierda. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué estás aquí? Madre mía, cómo ha quedado esto, ¿eh? Eres un poco trolete, ¿eh? Dije, Medritos, eres un poco trolete. Lástima que no hemos visto la explosión. Lástima que no hemos visto la explosión. Le vamos a poner remedio. Todo ha salido a pedido de Milhouse, correcto. Ay, ahora vamos lento. Dejar aquí. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar otro. A ver, que no me quiero perder el momento. No, aún no aparece. No, no aparece. Es que aparecerá en nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir ahora? No te oigo. No te oigo. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Míralo. Ahora no tienes que decir nada, ¿eh? Mierda. Ahora no, ¿eh? Y entonces, mierda. Ahora me explicas. ¿Me explicas cómo se han hecho estas huellas? Si tú no has venido por aquí. No has podido huir por aquí. Genial. Porque estás muerto. Hemos roto el universo, ¿eh? Hemos roto el universo. Estas huellas no tienen que estar aquí. Porque tú, teóricamente, no has venido por aquí porque estás allí. Estás muerto. ¿Y esto qué es? Ah. Ah. Son paradojas del universo. Paradojas del universo. Hemos abierto una brecha. Devuelvan el Gotu. Hostia, eso ya me he perdido. ¿Eso qué es? ¿Es algo de el Goti? Ah, vale, el Goti. Digo, ahora será un elemento de los Marvels, del Thanos y no sé qué, me habré perdido, ¿sabes? Que algo que abra portales interdimensionales y pensaba que era el Gotu, era algo. No, es el Goti. Es el Goti. Es el Goti. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, precisamente, estábamos viendo a un acechador, lo vamos a ver ahora. Por aquí creo que no hay mucha cosa más que comentar. Simplemente ver más imágenes de la historia de este periódico. Hay imágenes de... o dibujos que representarían la Seattle de hace muchas décadas. En el 1881, en el diario, llevó cuatro historias of, ¿qué pone ahí? Of no sé qué, building north of the night way, there in spend from the wheel. Bueno, sí, las oficinas, vamos. Y aquí, durante los primeros dos años del desarrollo, el diario hizo... It's home in the back... Vale, hizo su oficina en la parte trasera de la casa
del centro de procesado de Jesse en Downtown Seattle. Es decir, la empresa del fundador, en la parte trasera de la empresa del fundador, ahí hizo la redacción. Aquí hay más. En el 54, el Novat, move into the very building you're standing in today. Vale, o sea, se movió al edificio en el que están ahora. Bueno, ahora. Se diseñó por el arquitecto Philip K. Humphries. Bueno, nada, simplemente detallitos e imágenes de la supuesta Seattle de entonces, ¿no? Y en el 1907, el Nomad fue Weekly Consumer Periodical. Bueno, sí, la publicación más consumida de Seattle. Nandi dice, ¿no le sacan el Oscar a Will Smith? ¿Le van a sacar el GOTY por este detalle a Naughty Dog? 1881 como el turrón. ¿Dónde? Bueno, si lo has... Arriba, sí. Como el turrón. Pues espero que... Estará podrido ya el turrón, ¿no? Si es de ese año. Pues a ver, nos vamos por aquí y vamos a encontrarnos. Fijaos que hay huellas o señales de sangre hasta en los muebles. Que yo cuando... La primera vez que afronté esto dije, pero qué tipo de infectado... Yo no sé si llegué a ver el chasqueador. Dije, pero ¿qué tipo de infectado me voy a encontrar que caminan por las paredes? Me hizo un pajote mental de tres pares de narices. Luego al final resultaron que eran acechadores normales y corrientes. Antes de que caiga Eli, ya están estos aquí con el festival de la carne. ¡Vaya por Dios! Te hemos descubierto. Son feos, asquerosos, hostia, qué detalle. Fijaos, en la pupila de semejante acechador. Voy a hacerlo más grande. Creo que se ve bastante claro, ¿no? Este es el ojo izquierdo del acechador. Fijaos que la pupila aún conserva algo de negrura, algo de visión. No tiene la visión nublada toda por completo, porque realmente el que es ciego por completo es el acechador. Ahí el acechador, es el chasqueador. Básicamente porque le revienta los ojos, le revienta todo. Pero este no es ciego del todo. Aún conserva, no la visión original de un corredor, que es la primera etapa de infección y esos ven muy bien, pero sí que dispone de una visión ya casi nula. Una visión ya casi nula. Y fijaos en la retina cómo tiene ese pequeño, pequeño agujerito donde se supone que eso es lo que necesita para ver. Es alucinante. Este, por ejemplo, parece que ya la... ¿Veis la...? Bueno, también tiene el puntito ese gris. Mira, lo estáis viendo ahora. El puntito ese gris también se supone que es el pequeño espacio por el que observa. Y este igual, tiene aquí, ¿no? Aquí tiene el puntito de visión muy, muy, muy reducido, pero es de locos. Es de locos que Naughty Dog haya cogido y haya dicho, venga, a estos les vamos a poner en el ojo así, muy chiquitito para que se pueda ver que ven a través de eso. Pero ese tiene cataratas, no ve, cataratas, no, cataratas. No ve bien. Bueno, tampoco creo que vayan a ver perfectamente. Y este sí, debe tener una etapa más avanzada de la infección ocular, o no creo que sea cuestión de la iluminación de Eli, porque si no, este tendría lo mismo, porque lo tiene de frente. O sea, sí, estos dos como que tienen, tanto este como ese, parece que tienen cataratas. Tienen la cortina, la nube, la niebla delante de la retina. A ver, voy a recomponer. Vale, perfecto. Ha sido rápido, solo con un clic, ¡pam! Fijaos lo detallados que están, el asco que da. Fijaos la piel. No me puedo acercar más. Fijaos la piel cómo está desgarrada, pero a la vez cicatrizada. O sea, está como agujereada, está como podrida. Y como los brotes de hongo ya le salen de la cabeza.
Es el paso previo a que la cabeza le explote y se convierte en un chasqueador. Es el paso previo. Porque si os fijáis, y le salen, le brotan de la nariz, le brotan de aquí, del puente de la nariz. Feos pero chulísimos, totalmente. Dentro de la rama de los zombies y de tal. Fijaos que este, es que daos cuenta. Este no tiene la etapa de infección tan avanzada como este. Este ya tiene incluso los hongos más fuertes. Y fijaos qué pasa. Le salen de la nariz. Él ya tiene la nariz destrozada. Le sube por la frente y aquí es como que se le empieza a abrir el cráneo. Fijaos, es como que a partir de aquí se les abre el cráneo y entonces hace chocapic. Y explotan. Y hacen así los cráneos. Plus. Que nos encontramos los chasqueadores con las cabezas, pues eso, haciendo chocapic. Y aquí igual, fijaos que parte siempre de la zona de la nariz, la zona del entrecejo, la zona de los ojos. Parecen corales, sí. Sí. Nada, que están muy bien. Están muy bien inventados, la verdad. Están muy bien inventados. ¿Y tú, Eli, qué? Acechadores. Sí. Mierda. Sí. Tengo que ver cómo salir. Pues corriendo. Puedes hacer dos cosas. Este capítulo realmente, o esta parte, hay una forma muy, muy sencilla de petarse. Cuando ya te lo sabes, obviamente. Haces así. Vas corriendo todo el rato. Los esquivas. Bueno, por hablar. Pero me lo pasé perfectamente esquivando a todo el mundo. Vienes por aquí. Te agachas. Saltas. Y ya está. Vienes aquí, rompes el cristal. Y vienes, ya está. Y una vez cruzas el cristal, ya no salen. O sea, les puedes provocar que te persigan. Joder, qué mal. Pero una vez cruzas la ventana, se retiran. Se retiran. ¿Qué pasa? Que si haces esto, pues no puedes explorar todo lo que hay en el interior, no puedes lootear todo lo que hay. Lo suyo es reventarlos. Eso se corrigió con la última actualización. Antes se pasaba, yo lo hacía, ya no. Antes se pasaba, que esto... Pero ¿cómo que se puede? Que no se puede pasar. O sea, con la, que actualizaron. ¿Qué hicieron? ¿Pusieron dos chasqueadores en la ventana? Claro, esta es la actualización 1.7. Pero salió una octava, 1.08. No creo, ¿no? Después del bicho del hospital, esta es la parte donde peor lo pasé, dice Edwin. Pero ¿cómo pueden? ¿Cómo han podido? A ver, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a meter de todo y lo vamos a ventilar rápido. Venga, a ver. ¿Dónde está el chasqueador? Ahí el acechador. ¿Dónde está? Te reviento la cabeza de un tirón. Le he golpeado a la... al metal. Te oigo. Hay uno aquí detrás, creo. Bueno, se movió ya. ¿Estás? Está aquí. ¿Cuatro solo? No hay más, hay más. Hay más. Pero están ahí delante. Venga, venid. Que no os voy a hacer daño. Solo os voy a quitar la vida.
Pero bueno, no puedo quitar algo que no tenéis ya. Míralo, estás aquí. Estás aquí, que te estoy viendo. ¿Qué te he visto, pillín? ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? Mira la cabeza. Como si le impactas en el pie, como si le impactas en el pie y lo derribas. Sácame el PTT. Le amputamos la pierna. Venga, que te desangras, ¿verdad? Venga, que te desangras. Ah, pues este no. ¿Puede ser que los acechadores no se desangren? Los corredores sí. Tarda más, pero se desangra. Tarda más, pero se desangra. Venga, ya hemos hecho limpieza. Vamos a investigar la zona, va. Bueno, ya hemos hecho limpieza. Vamos a ver primero los conceptos de los acechadores. Los hemos visto antes. Aquí vamos a ver una serie de conceptos que están en los diseños de arte de los extras del videojuego. Este es uno. Fijaos que comparten lo mismo. No les ha explotado la cabeza, pero están en el proceso de... ¿Me das cuenta? ¿Veis? Aquí, este sí es una parte avanzada del acechador, ¿eh? Este ya es casi chascador. Creo que lo hemos llamado siempre infectados y no zombies, correcto. Los zombies sí mueren y resucitan, pero estos se pueden convertir, entonces sí están vivos. Yo creo que la infección mata, según el origen del Cordyceps, la infección mata al huésped y entonces la infección como que replica un comportamiento parecido y se adueña del cuerpo, por lo tanto el Cordyceps mata al huésped y con el cuerpo pues hace lo que le sale de los huevos. O sea, realmente sí está muerto, lo que pasa es que usa el cuerpo como vehículo, ¿no? El transmisor de... El objetivo del Cordyceps es seguir expandiéndose, por eso cuando se quedan ahí se ponen en el suelo, empiezan a sacar esporas y tal, supongo que van por ahí los tiros, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Algo, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que van por ahí los tiros. Podrías pasar sin matar. Ahora los debes matar sí o sí. ¿En serio, Nandi? ¿En serio que se han ventilado la posibilidad de hacer esta zona en sigilo? Hostia. Claro, eso se nota que no he jugado mucho últimamente, de principio a fin de Last of Us Parte 2. Hace un año perfectamente que no me hago una partida normal, más allá del permadeath o de cosas así, ¿no? Pues no lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho nunca. Este es un concepto, hay más. Fijaos como... Este me recuerda mucho a Game of Thrones, al Rey de la Noche. Bueno, a los súbditos del Rey de la Noche. Me recuerdan bastante al Rey de la Noche. Sin las algas estiradas para atrás. Sí, es así, hay muchas zonas que estás obligado a matar y antes no era necesario matarlos, joder. Pues vaya forma de capar, ¿no? Ciertas cosas del juego. Dibujo curioso. Dibujo curioso y más coloreado que los anteriores. Pero fijaos, todo parte a partir de la nariz, ¿eh? Chascadores... manía. Acechadores de origen militar. Naughty Dog se planteó la posibilidad de hacer acechadores de origen militar. Alguno hubiera llevado casco incluso, pero se descartó. Y esta versión más final de los acechadores. ¡Vero! Gracias por esa raidita hermosa. La pobre Vero, que le está pasando últimamente de todo. Compra un cupón de la 11 o lotería, hija mía, que tiene que tocar. Me cago en la leche, solo será para compensar. La madre que me parió. ¿Cómo llevas el bicho? Aquí hay otros bichos. Aquí hay otros bichos. Y estos finales que...
Son los que más se parecen a los que hemos visto ahora. O sea, pero sí, teniendo la frente más despejada. Luego hay dibujos de acechadores de Yun Tinam, desarrollador de Naughty Dog, concepto de arte de Naughty Dog. Fijaos que la idea de atacar a humanos de noche, como que los hubieran hecho más agresivos, ¿no? Cuando se aposan en la pared y generan todo lo que decíamos de las esporas. Y... hola, Iván. Y más infectados, más... más acechadores, no hay... no hay ningún secreto. Bajamos para abajo y vamos a ver la animación. ¿Ves? Aquí acechador. Una animación ya. O sea, una recreación en ordenador, en Blender o como se llame. Fijaos que... ¡uf! ¡Uf! Twitch, no me banees. Se le ve una teta, se le ve un pecho a esta acechadora. ¡Uf! ¿Se permiten pechos de acechadores en internet? Ah, bueno, pues si tiene un pecho esta acechadora, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Es el videojuego, contenido para más 18. No creo que nadie vaya a tocarse con esta... con este pecho. Vamos, contenido más 18. Y si es así, pues mira, un día de descanso. Fijaos las varias capas. Este es un trabajo de Jae-hoon Kim. A ver si lo digo bien. Jae-hoon Kim. Aquí, otro tipo de acechador. Acechador mujer. Aquí, este conserva los dos pechos, ¿eh? Uf, estamos jugando con fuego, ¿eh? Twitch nos va a banear por poner pechos de acechadores de The Last of Us. Y lo que no son pechos. Al final acabaremos en prisión, ya veréis. Buenas noches, pesos y edades para la funa de Twitch. Sí, sí, Ramiro, pero... que vengan con la cara descubierta. Y animación. Ojo, cuidado, ¿eh? Infected Stalker de Jae-hoon Kim. Esa animación, pero así de reposo, de tranquilidad, de ese acechador. Da un poco de canguele, ¿eh? Como si te está mirando en plan... ¿qué haces? Sé lo que estás haciendo, sé lo que vas a hacer esta noche. Ya está. Acechadores servidos. Por cierto, Jae-hoon Kim es Senior Character Artist de Naughty Dog. Bueno, a ver, espérate. Porque lo he dicho muy a la ligera esto. Porque este apunte lo tengo de hace un año. A ver ahora si este buen hombre tiene el mismo cargo o si simplemente no está ni en la empresa. Pues no lo encuentro en LinkedIn. Vamos a actualizar la... vamos a ir a Kung Kim. Mira, ya no está en Naughty Dog. Ahora está en Respawn. Está en Respawn. Jae-hoon Kim está en Respawn como Principal Character Artist. Se fue de Naughty Dog en diciembre del 2021. Y fue Senior Character Artist de The Last of Us Parte 2, Uncharted 4, El Legado Perdido, Uncharted 4, The Last of Us Remasterizado y The Last of Us. Estuvo desde junio de 2011 hasta diciembre del 2011. Es decir, estuvo una década en Naughty Dog y fichó por Respawn Entertainment. Bueno, en diciembre será cuando actualizó su LinkedIn, pero se incorporó a Respawn en octubre. O sea, lleva 7 meses en Respawn Entertainment. ¿Eh? Por eso hay que mirar los LinkedIn, porque la gente de este mundillo cambia de trabajo como casi del comer. Cambia de lugar de empresa como casi del comer. Es lo habitual, ir dando vueltas por los estudios. Lo raro es que alguien se quede durante 15, 20, 30 años en un mismo estudio. A ver, nos vamos ya para la redacción, porque hay que explorar lo que es esto. Y al fin y al cabo, lo que es esto, si antes hemos visto la recepción y hemos visto lo que suponemos que es administración y tal, esto sí es una redacción de un periódico.
Esto sí que es la redacción de un periódico, incluso. Aquí tienen la oficina de correos, la habitación de correos con sus impresoras. Por aquí había una fotocopiadora, creo recordar, ¿lo veis? Aquí impresoras de gran tamaño, fotocopiadoras, telas o papeles de diferentes colores. Lo que debería ser una redacción donde se trabaja en un periódico y luego este periódico pues se lleva a impresión y se hace en otra zona con máquinas mucho más grandes y se hace pues todo lo que es la distribución del contenido, ¿no? Aquí, fijaos que esto es muy de los medios de comunicación, tener el nombre por la pared de Nomad. Bien, dibujitos por la pared de Nomad. Seattle, honestidad, tal, los truth, verdad, los lemas de la empresa, ¿no? Los lemas de la empresa. Y aquí, algo muy típico de las redacciones muy peliculeras estadounidenses, es tener un reloj con la hora de cada parte más importante del mundo, ¿no? Pues un hora local, hora de Nueva York, que está al otro lado del charco, del continente, hora de Madrid, hora de Madrid, hora en Hong Kong y hora en Tokio, que tiene WhatsApp. En este nivel, en este escenario, aquí trabajó Santiago Gutiérrez, desarrollador español de Naughty Dog. No me extrañaría que en las redacciones de Estados Unidos hubiera un reloj de la hora española, pero bueno, es aquello de aquí trabajó un español y tenemos la hora de Madrid. Pero insisto, es habitual que en las redacciones más importantes de Estados Unidos pues hayan relojes con las horas que son en cada franja, eso, si os dais cuenta. Es la costa este, la costa oeste, la costa este de Europa, la zona de la franja de Madrid, París, etc. Y luego ya te vas a Asia, te vas a Hong Kong y te vas a Tokio. Y tirando para adelante, esto era un detalle que quería repasar. Bueno, si esto es la redacción, no podemos tirar muy para atrás porque ahí nos chocamos con la pared. Pero fijaos que la idea de la redacción de un medio de comunicación ya la tenían presente desde los conceptos de arte. Este es de Isaac Kim. Isaac Kim. Le dijeron, oye, una redacción de un periódico. Tú mismo. E hizo esto. Hizo esto. Y se acabó convirtiendo en lo que hemos visto. Un Isaac Kim que... Ahora voy a usarlo siempre. ¿Está en Naughty Dog? ¿No está en Naughty Dog? Sí, no. Isaac Yeram Kim. Sigue formando parte de Naughty Dog. Pero, curioso, ha ido picoteando. Y fijaos, y se incorporó a Naughty Dog en marzo del 17, se fue en marzo del 19... Trabajó en The Last of Us Parte 2. En abril del 19 se incorporó a The Initiative. Y duró ahí 2 años para volver a Naughty Dog. Es uno de los trabajadores. ¿Os acordáis que en las últimas semanas salió la noticia de mucha gente que había incorporado The Initiative se está yendo porque no coinciden con los que mandan, etcétera, etcétera, etcétera? Parece ser que Isaac Yeram Kim es uno de ellos. Dejó Naughty Dog, Santa Mónica, para incorporarse a The Initiative, Santa Mónica, 2 años y 3 meses después dijo, me voy de aquí, se fue en junio, pero no se fue en junio, el 30 de junio para incorporarse el 1 de julio en Naughty Dog, no, se fue en junio con una mano delante y otra detrás, y un mes después, 2 meses después, en agosto, se incorporó de nuevo a Naughty Dog. Veremos qué pasa con The Initiative, ¿eh? Veremos qué pasa. Y si os dais cuenta, pues tiene el mismo cargo, Concept Artist. Lo ha tenido en las dos empresas, ¿no? Es un Concept Artist, es un ilustrador y su trabajo bien hecho ha hecho. Este es un ejemplo de la misma manera que hay otros muchos conceptos de arte repartidos por el videojuego. Y que son de su realización, son de su factura, son de su mano. Esto ya lo hemos visto. Me he saltado un detalle.
Porque tengo esto súper desordenado, pero bueno. Hola, Steph, ¿qué tal? Me he saltado un detalle, pero lo tengo súper desordenado. Antes de... Hostia, hubiera sido guapo verlo. Creo. Pero ahora no estarán cargados los baños, seguro. A ver si me encuentro y me muevo. Esta zona de aquí. Aquí es por donde hemos venido. Ah, a lo mejor está cargado, ¿eh? A lo mejor tenemos... Sí. Pero no sé si estará cargado con el mismo detalle. Sí. Lo hemos evitado. Fijaos. No es ray tracing. Pero fijaos el reflejo, ¿eh? Nos hemos ahorrado porque el escenario no estaba cargado. No es ray tracing, pero fijaos el reflejo del cadáver de la pared con el suelo, ¿eh? Fijaos que no es ray tracing porque la pistola no se refleja. Si fuera ray tracing, la pistola se reflejaría. Pero no es el caso. Dice, me ha costado, pero he llegado. Bueno, pero has llegado al Ecuador. Estamos en el Ecuador de las curiosidades. Estamos en la hora y media de las tres que hay. Has llegado para la mitad sobrante. La mitad, la segunda parte del... La segunda parte. Lo dicho, no es ray tracing, porque si fuera ray tracing se reflejaría todo. La pistola no se refleja, pero... Oye, ¿y lo bien que se ve? Y lo bien que se ve. Aquí estaría guapo que alguien con capacidad para hacer fotografías y tal. Aquí le das esta imagen a Luna y te hace un giro de cámara. Te pone un filtro y te pone un marco, un desenfoque, un tal. Y te deja una foto de... Vamos. Te deja una foto niquela. Niquela te deja la foto. Aquí no indagué mucho el baño si había algún detallito, pero diría que no. Al menos en este no. En otros baños que yo me sé, sí. Venga, vamos para allí. ¿Dónde vamos? Aquí. Fijaos las esporas, ¿eh? Fijaos las esporas en el aire. Tremendo. Vale, pues estábamos aquí. Y ya que estamos en las oficinas... Nos estamos viendo desde aquí. Lo mismo de antes. Este escenario en su día fue un conjunto de píxeles grandes, cuadrados, bloques grandes. ¿Cómo se convirtió eso en lo que estamos viendo aquí? Pues entre otras cosas, entre otros de los que estuvieron ahí metiendo callo y metiendo dedo y metiendo ratón y metiendo texturas e iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, iluminación no lo sé, pero texturas y todo lo demás fue el bueno de Santi. Y este es un ejemplo del Block Mesh. Fijaos que tenían claro que en la entrada tenía que haber un infectado, que iba a ser un espacio muy grande, con muchas ventanas, muchas puertas, muchos escritorios. Y al final se acabó convirtiendo en esto. Nos vamos, vale. Perfecto. Vale, antes de avanzar. ¿Qué es esto de acechadores acechando? Bueno, ahora lo miraremos. Las curiosidades no empiezan de verdad hasta que Joan no dice Block Mesh. Exactamente. Hemos visto los acechadores. Los hemos visto y los hemos oído. No es tan extensa como la historia de. Para nada, como la historia del sonido de los chascadores, del bruto o del tambaleante, porque básicamente los acechadores son más silenciosos. Obviamente fue desarrollado también por Beau Anthony Jiménez, que fue uno de los responsables del equipo de sonido de Naughty Dog, y afirmaban que el sonido tenía que ser agudo para situar entre el paso intermedio del corredor y el acechador. O sea, el corredor es muy humano, el chasqueador es muy ya radical. En medio querían poner un punto agudo que hubiera situado entre la gama de sonidos, por llamarlo de alguna manera, entre el corredor y el acechador. Y son relativamente silenciosos. En el equipo de sonido
de los acechadores trabajaron, atención, Matthew Gallan, que ahora es uno de los vicepresidentes de la empresa, Andrew Frost, Anthony Newman, también participó en el trabajo del desarrollo del... uno de los directores del videojuego, uno de los co-game directors, del desarrollo del sonido de los acechadores, Rob Krekel, que es uno de los jefes pesados también del equipo de sonido, y bueno, más gente, Lucien Dodge, Crispin Freeman, Scott Lambridge, Molly Daisy, Laila Berzins y Morla Gorrondona. Gente que participó en el desarrollo del sonido de los acechadores, ¿no? Y luego tengo aquí un vídeo que se llama... No sé si me contestaste, pero me fui a cenar. ¿Te da más tensión esta parte? No, pues no te contesté, es verdad, tío. No, porque no he contestado esa pregunta. Pero es que no te había leído. No es que no te contestara porque no quisiera. Más tensión esta... Más tensión la del sótano. Más tensión la del sótano. Porque aquí... Aquí quieras o no... Hay mucho espacio por el que correr. Por el que saltar por encima de una puerta, una ventana, y ganas tiempo. Tienes mucho sitio, tienes mucho margen. Y aquí al fin y al cabo hay 7-8 enemigos, pero son acechadores. Pero claro, en el sótano del hotel había menos sitio. Tenías que resolver un puzzle. Y encima había 4 acechadores y un hinchado. Hostia, aquello me tensionó más. Me tensionó más, totalmente. ¡Culunguele! ¿Qué tal? Buenas noches, tío. A que yo me tensionó más. ¿A alguien le ha echado una mano a este hombre, eh? Sí. Alguien le ha echado una mano. Totalmente. Este es... Sí, ya sé dónde. Sí, este es Lobo. Es Lobo, pero como está rapado... Pero las vestimentas son de Lobo. Nandi, la escena de Abby en los restos de una casa también genera mucha tensión. Hombre, sí, el edificio aquel sí. ¿Cómo salgo de aquí? Pues por la puerta. A ver, a nivel de oficina no hay mucho... Hay mucho detalle, pero tampoco es extremadamente... Estos monitores, por ejemplo, los hemos visto en la zona del metro. Que se puede jugar con el brazo del monitor. Los puedes tirar. Si con un poquito de fuerza tiras el... ¡Pum! Vuelcas el monitor. Hay mucho elemento de escritorio, al fin y al cabo aquí trabajaban. Fijaos, aquí seguramente habrán usado imágenes de, pues yo qué sé, vete a saber. Un niño comiendo macarrones. Bueno. Vete a saber de quién es ese niño. Fotografías así muy... Muy poco cuidadas, pero que se nota que son de personas reales. Se nota que son de personas reales, incluso alguna que está repetida. Pero bueno, elementos que decoran. Esa es una persona real. Elementos que decoran una redacción. La gente trabaja en su escritorio y cada uno pues tiene sus fotografías. Esta imagen también. A lo mejor esta imagen está sacada del banco de imágenes. Familia feliz con abuelos. Y pones familia feliz... me cago en la leche. Happy family. Uy, casi, ¿eh? Happy Family, Grandma. Nah, aquí no sale. Estoy buscando. Pero a ver. Grandma. A ver si sale una con la abuela. Pero tú pones Happy Family aquí en Google y te aparecen fotos que... Esta se parece mucho. Uy. ¡Uy, esta! ¡Uy! ¿Os imagináis que encontramos al abuelo de la fotografía, a los abuelos de la familia? ¡Uy! Casi que lo encontramos, ¿eh? Le han caído 10 años de veto a Will Smith. ¡Hala! Pues venga, que vaya repartiendo hostias. Se van acumulando. Si da una hostia más, 20 años. Si da otra, 30. Y si da otra, ya no se recupera la vida. Pero veto que de la academia... O de no vas a trabajar en nada. No creo que no vaya a trabajar en nada. Por aquí no hay mucha cosa más.
todo se repite. Todo tiene un patrón en las. En las mesas, ¿ves? Otra foto de familia feliz. Sí, de la academia, ¿ves? Claro, sí, sí. Bueno, elementos de una reacción, no hay más. Happy Family. Con dos niñas y un muñeco. Bueno, pues ya está. No tiene más secreto. Simplemente aquí. Printing, impresión. Por aquí está la fotocopiadora. Está. Aquí supongo que se referirá más a maquetación. Y esto se enviará a impresión. Esto es el centro de correo. Ahí están los correos. Aquí ponía mailroom, ¿no? Mailroom. Y aquí era accounting, administración o contabilidad. Contabilidad sería mejor dicho. Contabilidad. Bastante realista, la distribución de las oficinas. Bastante realista todo se ha dicho. Aquí la zona de descanso, cafetería. Por aquí tiene que haber microondas, ¿no? Bueno, el horno, nevera. Bueno, pues la zona de descanso, de comer. La verdad es que tiene una distribución muy realista. Y en la zona central, el despacho del dire. Office of S. Gilman. Ya que se supone que era el director o el presidente del periódico. Aquí están todos los premios que ha recibido el periódico. Pam, pam, pam. The State of Washington. Business License. Aquí tenéis un premio. The Normal. We push you further. Over 15 years of excellence in journalism. Los premios al periodismo, Journalist Association Award of Excellence. Esto, algo parecido está en Uncharted. Y en la primera pone Uncharted el tesoro de Drake, Uncharted entre el rey de los ladrones. Ahí hay algo parecido, este asset no me es nuevo. Academia no puede asistir a eventos relacionados con la academia. Pues hala Will, tómatelo con descanso. Y el Keynote Speaker, Medical Institute and Service Conference, February 13, 2012. Vamos, el despacho del director, donde se lleva los premios, donde él está sentado en su butaca mientras ve a sus súbditos trabajar en redacción. También tiene su lógica. Aquí esto es la sala de reuniones, la sala de conference. La verdad es que para alguien que está o que ha estado en un medio de comunicación y tal, y se conoce un poco más, es muy verosímil. Otro centro de correos. Y esto aquí abajo, pues, storage. Y en storage también están por aquí ordenadores, servidores, bueno, pues, la zona de trabajo. En todo medio de comunicación hay una zona de Information Technology, de reparación, de sentar un técnico. Sentar otro ordenador, porque vienes aquí, pum. A ver, que arréglame esto. Sobre todo en radio, más en radio y en televisión que en periódico. También puede ser, aquí está el archivo, sí, esto serían las estanterías. Esto, mira, ¿veis? Servidores y tema informático, pero es que el archivo en papel ya se pierde mucho, ya es el archivo digital todo. Al decir archivo me ha venido a la cabeza las CPU para minar los NFTs, correcto. Para minar los bitcoins, sí, sí, total. Venga, va. De aquí dentro nos hemos dejado algo. Tengo un vídeo que se llama Acechadores acechando, que no sé lo que es. Lo voy a poner. A riesgo de. Ah, vale, sí. Que si vas con sigilo, te encuentras como los acechadores acechan. Como están detrás de la pared, miran a ver si vienes. Para que lo digan que no tienen inteligencia. Lo ves ahí, te pones ahí por detrás y ves que los tíos están esperando que salgas por ahí para. No actúan de forma instintiva. Tienen raciocinio. No salen hasta que no te ven. Uf, me acaba de llegar lo de aduanas de la figura. Bien, Estefánimo, un abrazo. Un abrazo, por fin he podido encabir de alguna manera la figura dentro de la vitrina, ¿eh? La figura de Abby dentro de la vitrina. Pero me ha costado un poquito, ¿eh? Me ha costado un poquito. Joel no cabe, ya os lo digo yo. Vamos a tener que tirar a alguien por el balcón. Tal. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escribir por primera vez, hombre.
Bienvenido. Y gracias por ese follow, que ahora he visto que me has dado follow. Que hoy estamos en formato YouTube y no saltan las alertas, ya no os disculparéis. Vamos a seguir adelante. Porque, bueno, identidad de Nomad, lo dicho. La identidad corporativa, los premios y los reconocimientos, lo que estábamos viendo ahora en directo, el horario de Madrid, que está aquí. Cadáveres, ¿cadáveres? ¿Qué son los cadáveres estos? Cadáveres, Danar Warrior. Bueno, los cadáveres que hay por el diario repartidos. ¿Veis? Es, son conceptos de arte. Conceptos de arte de los cadáveres que habían en redacción. Fijaos que estos son las oficinas. Esto es una mesa, un escritorio, la silla gamer. Y esto es un cadáver, pues que quedaría ahí. Para que quepa Joel, sorteito, ¿no? Sí. Cuando lleguemos a 2 millones de subs. Cuando, 2 millones de subs, hacemos un sorteito. El sorteito de Abby. Sí. Más cadáveres. Fijaos, es el mismo cadáver, pero con dos evoluciones. Y del mismo de la misma autora, Danar Warrior. O sea, es el mismo boceto, pero con cambios ligerísimos. Un cadáver más podrido y el otro menos. En uno el cajón abierto es el de abajo y el otro es el del medio. Es la evolución del artwork, ¿eh? O sea, es una diferencia, son diferencias notables, pero mínimas en todo lo que cabe. Pero están ahí. Y luego tengo un concepto de arte de Florent Lebrun que es el mismo. ¡Es el mismo! ¡Fijaos! Es el mismo boceto, pero un poco más alejado. Es como si el concepto original del... Claro, es que es el mismo, pero con dos autores. Este es de Danar Warrior. Y este es el de Florent Lebrun. Es como si Naughty Dog les hubiera dicho, gente, diseñadnos cadáveres sobre este artwork, ¿no? Imaginaos el artwork sin el personaje, sin el cadáver. Y les hubieran dado este artwork y ponme un cadáver aquí, ¿cómo lo pondrías? Y Danar Warrior hiciera esto y Florent Lebrun hiciera esto. Curioso. Curioso. Bastante curioso. No venimos aquí. No me di cuenta hasta que no busqué detalles en las curiosidades que puedes romper la ventana agachado. Os dais cuenta que estás agachado, no llegas a la ventana, ¿no? Pero fíjate lo que hace Eli. Saca el brazo. Saca. Que pasa muy pocas veces, porque si habitualmente vas agachado, no quieres hacer ruido. Y romper un cristal es hacer de todo menos no hacer ruido. Pero si vas agachado y vas con... Saca el brazo y le pega. Claro, con el arma larga, ¿cómo lo haría? Nada, esconde el arma larga y saca el puñal. Y saca el puñal. Lo que hemos visto antes, que los acechadores no salen. Pones aquí. Me están siguiendo. Y se van. Rocky, ¿qué tal, tío? ¿Salen los acechadores ahí fuera? No salen los acechadores ahí fuera. Los rehuyen. Es una especie de punto de control, por llamarlo así. Supongo que... Si os dais cuenta, ¿dónde nos encontramos los acechadores en el primer de Last of Us? En las cloacas, en sitios oscuros... ¿Dónde nos encontramos los acechadores en The Last of Us Parte 2? En las oficinas, en los sitios oscuros, en las cloacas, en los edificios donde Abby, pues ahí hay total oscuridad. Supongo que le rehuyen a la luz. Le rehuyen a la luz porque imagino que tienen tan poca capacidad visual que cualquier impacto lumínico los deja ciegos totalmente. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Creo que pueden ir por ahí los tiros. Vale, nos vamos fuera. Y venimos aquí. Sí que está lejos, sí. Dice Eli que ahí está el hospital, que no está lejos. Ponemos el modo foto. Y... Ahora, leches, no se me movía.
Y si nos damos cuenta, esto es, o son las oficinas, hemos salido de las oficinas, pero si vamos hacia aquí, ¿dónde estamos? Esto lo hemos visto antes ya. Estamos en los juzgados. Estamos aquí en la calle donde se entran los juzgados por ahí. Aquí baja, así tenía que estar la biblioteca. Esto es el centro. Por aquí ya está descargado totalmente porque no es necesario. Esto es la calle de la tienda de animales. Aquí estaría la tienda de música. Este es el edificio. Aquí está la carta de Neil Druckmann. El banco. Y el hospital. Al fin y al cabo, estamos viendo otra vez un escenario pasado, pero desde otro punto de vista. Concretamente, desde estas escaleras mecánicas. Ahí están las escaleras mecánicas. Estas escaleras metálicas. Y esto ya lo hemos vivido antes. Esto ya lo hemos vivido antes. Quitamos el modo de foto. Y vamos a hacer... Estoy un poco con la lengua hoy, ¿eh? Vamos a hacer un poco de historia de Seattle. Porque aquí tenemos un ejemplo. Voy a bajar un poquito el tono de voz y voy a subir un poquito el micrófono para que se me siga escuchando bien sin necesidad de alzar demasiado la voz. Creo que así va bien. Si nos fijamos... Bajo un poquito para no dejaros sordos. Si nos fijamos, aquí nos está explicando bastante cosas el juego. Nos está explicando bastantes cosas el juego. Como por ejemplo, Seattle tiene dos niveles de altura. Tiene dos niveles de altura. El nivel actual y el nivel del pasado. Aquí si os dais cuenta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que el pavimento ha cedido. Espera, si se rompe. No, se rompe. Madre mía, la consola va a petar. Déjame poner el modo foto. Perfecto. Aquí el pavimento ha cedido. Fijaos que ha cedido de forma consistente, contundente de un lado y de otro. Y al ceder el pavimento, se supone que esto era una calle que hacía subida, ha dejado paso a el nivel 2 de la ciudad. Que en este caso es el nivel de la cloaca. Pero hay que conocer un poquito la historia de Seattle para ser conscientes de esto a otro nivel. La historia de Seattle dice que en 1889 el nivel de entonces, el nivel de la calle de entonces, se elevó y se construyó encima. La parte subterránea de Seattle se conoce como actualmente Seattle Underground, que es un conjunto de túneles. Salud. Es un conjunto de túneles que va por debajo de la ciudad. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un conjunto de túneles debajo de la ciudad? ¿Por qué la ciudad estaba por encima del nivel original? ¿Por qué? Bien. Es que Seattle, a finales del siglo XIX, estuvo a punto de desaparecer en un gran incendio. Fue concretamente el 6 de junio del 1889, cuando se produjo el gran incendio de Seattle. Una persona llamada John Buck estaba calentando pegamento, se descuidó y prendió una madera cercana. Entonces los edificios estaban hechos de madera, estaban hechos todos de madera. El fuego se propagó por el centro de Seattle, por todo el centro de Seattle.
eso quemó calles enteras. Ya no estamos hablando de un edificio, de una casa, no. Quemó calles enteras. Que entonces estaban pavimentadas de madera. Estaban esto de, en lugar de tener cemento, pavimento, tenían madera. Todo ardió. Ardió una cosa detrás de la otra. Se comieron edificios enteros, edificios de construcción pobre, obviamente. Y esa parte de Seattle se reconstruyó sobre... Esa parte de Seattle original no se reconstruyó. Esa parte de Seattle original se construyó sobre marismas y lodazales. O sea, las bases de aquel Seattle, primero, las casas y las calles eran de madera. Y segundo, estaba construido encima de lodazales, de tierras húmedas, poco firmes. Vamos, que eso no ayudó para nada a la extinción del fuego. Por lo tanto, aquello empezó a arder, empezó a arder, empezó a arder, y nadie tenía huevos de apagar el incendio. Tardaron en apagar el fuego. Tardaron mucho. Y cayeron 25 cuadras del Distrito Central. Del Distrito Central. Del Distrito Central. Del centro. De la zona actual de Downtown. Después del incendio, obviamente, se obligó a construir con ladrillo y piedra para que no volviera a pasar lo mismo. Y en la reconstrucción se decidió alzar las calles para reposar sobre algo firme y no sobre barro y fango, que era los fundamentos, que era el suelo original de la ciudad de Seattle. Que encima de que era de madera, estaba encima de barro y fango, no se pudo... tenía todo perfecto para que se produjera una gran masacre. Aquí tengo imágenes, creo. Bueno, imágenes. Ah, me entendéis. ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo el Google Earth aquí ahora? ¿Qué se va a abrir ahora? Es que ahora tengo un link. ¡Ah, vale! Este es el desnivel. Fijaos el desnivel. Aquí arriba... Esto es nivel de calle. Vamos a hacer así. Estamos en la costa, ¿eh? Esto es la Noria. Estamos en la Noria. Esto es la costa. Fijaos cómo desde la zona... Aquí lo veis. Esto es el nivel original, porque está a pie de mar. O sea, está a pie de mar, está a pie de costa. Y esta es la reconstrucción. A partir de aquí decidieron construir por encima de... Y aquí tenéis un claro ejemplo. Esto es la calle de la zona del distrito financiero, la zona del centro. Y aquí tenéis un gran desnivel. ¿Por qué? Porque se empezó a construir a partir de ahí. Y de ahí que hay grandes desniveles y por eso hay tantas puentes y tantas historias en Seattle. Porque hay dos niveles de ciudad. Y debajo del distrito financiero del centro... Hay una serie de túneles que... Y prende la play, correcto. A partir de eso también se construyeron muros de contención por la ciudad que se van mezclando con el pavimento de las calles. Se elevó un piso por encima del antiguo Seattle, del antiguo suelo. Y actualmente el antiguo suelo de Seattle se ha convertido en una zona turística. Además, concretamente el incendio se produjo en el distrito de Pioneer Square. Pasa que fue tan grande que se distribuyó. Así que si veis muchos desniveles en el videojuego de Last of Us Parte 2, es porque hay dos niveles de calle y con el paso de los años, pues aquí el pavimento ha cedido y se ha quedado al descubierto la parte subterránea de Seattle, que en otro lado, en lugar de tener una cloaca, tendría restos de edificaciones, de los antiguos edificios de madera o de construcciones pobres que había a finales del siglo XIX. De ahí que ahí quede un poco reflejado este desnivel por el que ahora va a caer Ellie. Eso es un poquito de historia de Seattle que de una manera muy indirecta queda reflejada en The Last of Us Parte 2. Nos vamos, avanzamos. Ya os he dado la chapa. Ya se da bastante la chapa, avanzamos. Lo suyo sería venir por aquí y decir, venga, voy a saltar para el otro lado. Oh, no puedo. Pues venga. Para atrás, subimos.
Aquí hay mucho ruido del agua. El agua casi que no nos permite oír a Ellie. Venimos aquí, hacemos el salto. Un salto de que le cuesta. Qué fuerte sean como te lo curras, no menos. ¿Ves? A Ellie casi que no se la oye. Se oye más el agua. Y a Ellie casi que no se la oye. Y aquí es lo que toca, son las curiosidades. Hay curiosidades fáciles y hay curiosidades que pues, la tienes que curar un poquito. Ahora veremos a Ellie rompiéndose dos costillas más. Sí. Sí, si solo fueran dos costillas. Saltamos aquí abajo y. ¡Olala! Otra vez más. Vale. Hay que llegar hasta la calle. Empezamos a oír. Infectados. Aquí hay un primer cadáver. Mala señal. Este cadáver no sé por qué lo tengo. Ah, vale, sí, ahora ya sé por qué lo tengo destacado. Este cadáver lo tengo destacado. Básicamente, porque si buscamos identificativos, encontraremos rápidamente que es un lobo. Wolf. Es un lobo que se metió aquí y no salió. Se metió aquí y no salió. La nave espacial está a punto de despegar. Madre mía, cómo calienta la consola, tú. Esto que se viene ahora, vale. Vale, hacemos esta zona porque no tiene ningún. No tiene ningún secreto. Fijaos que otra vez se repite el patrón, ¿eh? Zonas estrechas, pero con posibilidades, saltos de muros. Esto permite ganar un segundo o dos en la lucha contra los infectados. Básicamente porque en la animación no te pueden interrumpir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Míralo cómo saca la cabeza. Míralo cómo saca la cabeza. Sácala otra vez. A ver si tiene huevos. ¿Dónde vas? Escandaloso. ¿Dónde vais? Ven. ¿Se ve bien el chascador? Son escenarios muy disfrutones, porque tienes muchas opciones de meterte por los. ¿Dónde vas? Bonita combinación, ¿eh? Madre mía, la que más liado aquí, todos los libros ensuciados. Es que hora ni. De irse. Es que, pero, ¿cómo me haces esto? Pero si hay más sangre en la pared que en tu cuerpo. Mira, mira, encima me manchas el suelo. No, esto no puede ser. Ah, y más. Pero si parece no es tocado esto. Manolo y Benito. ¿Esa play me lleva a Qatar? No, esa play, Qatar la trae a donde estés. O sea, la trae a donde estés. ¿Estás en Argentina? Qatar va a Argentina. No sufras, la play esta hace milagros. A ver, no tiene ningún secreto. Estos son oficinas, no hay nada. No hay nada detallable, ni destacable. Es más o menos assets que hemos visto antes y que ahora están reciclados de alguna manera. No hay más. No hay más, todos son assets vistos, archivos, hongos, poca cosa por no decir nada. ¿Esta pantalla se mueve? No, esta no es de las que tiene física. Pero todo lo demás está más que visto. Aquí ya no queda nada. Insisto, si hubiera algún detalle aquí le haría caso, pero es que no lo hay. Simplemente, ahora aquí se ejecuta una animación. Vamos a dejarnos matar.
se empieza a oír ruido. Pero no vemos nada. Vamos a ver cómo salen. ¿No salen? Ahora. ¡La mierda! ¿Cómo caen de... de esto al suelo? A ver, es difícil morir así, ¿eh? Tienes que provocar. Tienes que provocar la muerte. Claro, hace ruido porque al golpear esa estantería, pues provocas... Y a partir de este golpe, se generan aquí... Aquí se generan, creo. ¡Pam! Aparecen de repente, aparecen... Tres... No. Había algo, no sé lo que era. Tres acechadores... Hostia, tú lo llevas clarinete, ¿eh? ¡La mierda! Ahora cae uno. Aparecen más aquí detrás. Aparece uno, dos, tres. Hostia. Tres, cuatro, cinco, seis. Claro, te vienen seis. Pon una bomba donde caen, Joan. No, no tengo margen, Nandi. No tengo margen porque... Bueno, a ver, sí... No, porque ya empieza la animación. Bueno, la cancelamos. No, pero no puedo irme. La cámara está bloqueada. La cámara está bloqueada conforme tiene que empezar la animación aquí. Si me voy ahí delante, también. Nada, la animación está bloqueada. No se puede. ¡La mierda! Me las ha cuadrado. Y al darle a cuadrado, pasas al otro lado. Pero... Ahí te aparece uno. De la nada. Literalmente te aparece de la nada. Pero te aparece uno y te hace un hijo de plástico. Pero es que bajo el sonido. Da igual lo que hagas aquí. Apretes el botón cuadrado o no, no vas a poder evitar lo que se viene. Lo que se viene, fijaos qué calidad, ¿eh? Esta también tiene la retina así un poquito. Hagáis lo que hagáis, os mojáis. ¡No me toques! Si queréis ver así un poco cómo es la imagen desde fuera, desde debajo del agua se vería así, pero la imagen es muy confusa, la verdad. La imagen es muy confusa porque mezcla... Bueno, aquí se puede ver cómo bailan bajo el agua. Bailar pecados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Y aquí, por mucho que queráis, no podéis hacer nada. Simplemente hemos caído de allí. ¡Ay! Se rompe. Y se rompió el amor de tanto usarlo. Caéis ahí y vamos a parar aquí debajo. Y aquí debajo es donde nos metemos en los túneles y supuestamente hacemos un viaje a través de todos estos túneles y de una manera muy... Uy, muy radical vamos a parar a otro lado de la ciudad. Pero claro, se supone que... ¿Dónde está la...? Se supone que de aquí... Es que no puedo poner el modo foto ahora. Se supone que de aquí vamos a parar... Vamos a parar a más allá de la librería... Y vamos a parar más allá, casi más allá del hospital. Geográficamente no encaja ese salto de localización. Pero a ver... ¿Quién lo va a saber? Nadie. Si te sales de aquí, veis como aquí hay un recorrido por los túneles. Y al final acabas viniendo aquí, que no sé lo que es esto.
Bueno, aquí es la... el puzzle, sí. Bueno, la salida. Aquí te vas para arriba. Y aquí ya te vas a... a Pioneer Square. Aquí te vas a Pioneer Square. Pero claro, Pioneer Square está bastante más lejos de, del poco tiempo. A no ser que en ese túnel se vaya a 500 kilómetros por hora. Va, se desplaza muy rápido. Aquí parece que te puedas agarrar a algo, pero no. Y venimos aquí. Si abres el modo foto y le das a replay trash, no se rompe durante el gameplay. Pero es que eso no era gameplay puro y duro. Eso es que es un... que le den a Seattle. O sea, dices que si le das, si abres el modo foto y le das a replay task, o sea, si abres el modo, vamos a volver a hacerlo. A ver, como dice Álvaro, que un día me lo dijo y no. Spawning teleport y ¿qué es esto? Vamos a recargar el punto de control anterior. A ver si me aclaro con lo que dice Álvaro. Vale, estamos así. Le ponemos modo foto. Y le das a... replay task. Replay current task, supongo. Porque si no sería la anterior y tal. Le damos a replay task. Y entonces no se rompe. Claro que se rompe. ¡Uka! ¡Uka! ¡Tira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo haces tú, Álvaro? ¿Qué? ¡Que te calles! ¡Que no te voy a dar de cenar ahora! Hoy has estado castigado por comerte 2 días seguidos el pienso húmedo de tu hermano. Por gordo estás castigado. Estás castigado por gordo. Por gordo. Álvaro, ¿qué es lo que hago mal? Porque a mí no me sale. Ya lo has visto. El gráfico se rompe igualmente. ¿Ves? Pum. Toma por culo la bicicleta. ¿Y eso de ahí qué carajos es? Ah, bueno, el puzzle. La zona del puzzle. Pero claro, fijaos, todo esto no lo recorre él y... en un momento. Y esto se supone que es el parque, ¿no? Sí, el parque, ya está cargado. Bueno, pues tiene que ser durante una escena que no esté bloqueada la cámara. Pero entonces no me sirve. Pero entonces ya lo hago como lo hago yo siempre. Play task, find Nora. Spawn in teleport. Pero es que entonces es lo que hago yo siempre. ¿Cuál es la novedad? Y no hace falta que le des a replay task. Le das a modo foto, le pones personalizar y entonces pones el manual cámara. Ya está, y así no. Y así la zona actual no se rompe. Evidentemente, si te vas a tomar por culo, no es que se rompa el gráfico, es que no hay gráfico. Si te vas a tomar por culo, es que no es que se rompa, es que no hay gráfico. No, esto no es que esté roto, es que directamente no hay gráfico. No te entiendo. No, la verdad es que no. ¿Ves? Aquí estamos. Tiene que ser durante una escena que no esté bloqueada la cámara. La cámara no está bloqueada aquí. Pones el modo foto. Y ahora, manual cámara. Claro, así no se rompe el gráfico. Pero claro, no pueden aparecer gráficos donde no hay nada. Es lo que me dices. Tiene que ser durante una escena que no esté bloqueada la cámara. Abres el modo foto y le das a replay task. Pero ¿para qué quiero darle a replay task? Para que no... Ahora le doy a replay task. ¿Y qué? Uy, espérate, le doy otra vez. ¿Y qué logramos así? El gráfico se rompe igual porque no hay gráfico. Con el modo foto.
Y replay task ahora. Ahora ya está, sin modo foto, ya está. Y no se rompe, claro. Pues lo que hago yo siempre, pero si lo del replay task. Modo foto. Manual cámara. Pues claro, así el gráfico. Pues, no sé, pero, ¿cuál es la vaina? No lo sé, Demi, no me entero. Es que no me entero, es que no sé cuál es el kit de la cuestión. Pero bueno, es igual, lo vamos a dejar, no vamos a encallar aquí. No me entero. Pero bueno, va. Yo lo voy a hacer como lo hago siempre, para que no se rompan los gráficos. Me ate, espero que lleves braga faja. Me ate. Porque es que no me entero. No me entero, debo ser monkey. A ver, bueno, hay una opción que es morir debajo del agua mientras bailas con el chasqueador. Que la tienes aquí. Sí, vamos a lo que vamos. ¡No me toques! Si no haces nada, el chascador te ahoga. Claro, si no haces nada, abres brazos y dices, pues bueno, déjalo que haga. No tocas el cuadrado. No te ahoga. Te pega un poco en el cuello y ala. Pa casa que es tarde. Pa casa que es tarde. Vámonos al gameplay. A ver, aquí, los listos de la parroquia. Yo me lo tragué con patatas. Cuando caes aquí, pum, lo primero que haces es salir. Te metes aquí y dices, hostia, una puerta. Quiero abrir. Olala, como siempre está cerrada. Y yo pensé, bueno, lo dejo más para adelante y ya volveré. Y se me fue de la olla. ¿Os disteis cuenta que buceando por aquí puedes acceder al otro lado? Yo no. Me lo comí con papas. Me lo comí con papas. Y no me llevé el susto de el acechador que sale de la pared. Pero claro, este acechador sale de la puñetera pared y es la primera vez que sucede. Muy bien, Eli. ¿Nos va a decir algo Twitch si enseñamos un culo de acechador? Aquí tenemos un culo de acechador. Twitch, pones el modo foto, luego replay tras y ahora puedes moverlo todo sin necesidad de volver al modo foto. Me pierdo algo. Cabrón. Pones el modo foto. Le das a replay task. Y ahora puedes mover todo sin necesidad. Sin necesidad del modo foto. Pero no estás viendo que estoy haciendo lo mismo. Y que el resultado es el mismo. Pongo el modo foto. Luego replay task. Y no gano nada. Yo es que para perderme me tengo que encontrar, Camila, y no me encuentro. No me encuentro. No entiendo qué es lo que hace Álvaro, qué es lo que no hago y qué no hago yo. No lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Bueno, ya hemos visto. Antes sin modo foto se rompían los gráficos. Antes sin modo foto se rompían los gráficos. No lo sé. Lo haré como siempre lo he hecho yo. Y arreando. Gracias, Álvaro, pero es que ni entiendo lo que quiere decir, ni encuentro la ventaja. Ni encuentro la ventaja. No es lo mismo. Prueba a cargar una cinemática. Ahí puede ser la única ventaja que le encuentre yo a esto. Hacerlo en una cinemática. Pero en gameplay me suda a tres pingos. En la cinemática sí. Pero es que se ponga todo blanco. Hostia, cuidado. Que se ponga todo blanco. Pero es que es lógico que se ponga blanco. Porque, gente. Aquí no hay gráficos. O sea, es que aquí no hay nada. No hay nada, porque el escenario es este. No hay nada. No va a estar cargado todo Seattle aquí. Pero bueno, que lo dicho. Lo probaré con la cinemática, que es el sitio donde más utilidad le encuentro a esto. Porque es que los demás no me aporta nada. En el gameplay no me aporta nada, porque ya, haciéndolo como yo lo hago, haré un paso más, sí. Pero es la forma en la que lo hago yo y me ha costado más, sí. Sí, no nos liemos, sí, porque es que si no le vamos a dar vueltas al mismo tema, no vamos a aquí estar.
¿El guión dónde está? Vale, la habitación. Ah, vale. Nos venimos aquí. ¿Cómo? No lo he pillado, a ver. Tengo una cosa apuntada y no sé lo que es. Vale. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Que si nos fijamos en el entorno, veis aquí que falta una parte de la pasarela. ¿Veis que falta una parte de la pasarela? ¿Dónde está esa parte de la pasarela? Pues debajo del agua. Bueno, vamos a ver lo mejor. Pues debajo del agua. Se cayó y fue a parar debajo del agua. ¿Por qué se cayó y por qué se rompió? Ni repajolerísima idea. Pero fijaos qué casualidad. En el único sitio donde puede entrar la luz del sol, aire fresco y tal, hola, oh, la, qué casualidad. Vegetación, musgo, humedad, la Musgo Edition. Qué casualidad. Se iría erosionando con el paso del tiempo. ¿Cómo? Puede suceder aquí, pero desde otro punto, en otro nivel, ¿no? Aquí daría menos el sol, tal, pero fijaos que ya está erosionándose la parte de la tubería, o al menos parte de la tubería. Bueno, pajote mental. Llegamos a los serafitas con la tontuna, ¿eh? Hasta las 12. Si me tiro 2 minutos más haciendo no llegamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, son las 11:30 de la noche, Álvaro, ya no estoy para pensar. Pero no, le daré una vuelta, tío, porque me lo has explicado 2 o 3 veces y no lo pillo. Soy mongi, ¿qué le voy a hacer? No lo pillo. A ver. Nos vamos. Aquí creo que era. Se oía como si hubieran infectados a lo lejos, pero realmente no nos lo encontramos nunca. Nunca por aquí. A ver, me subo por aquí, vamos a ir rápido. Porque, a ver, esto no tiene ningún secreto. En tu primera partida, la parte de los serafitas fue tu predicción, lo recuerdo. ¡Hombre! ¿Cómo no? Para mantener el equilibrio. ¿Cómo no? Me encanta porque esta parte mezcla las mecánicas de arrastrarse, de mantener el equilibrio. Es como una especie de tutorial de recuerdo. Decir, acuérdate que puedes hacer esto. Y te lo dice antes de enfrentarte a los serafitas, que es donde vas a tener que usar el sigilo de forma contundente. Porque con los serafitas más vale que uses el sigilo un poquito, porque si no te van a dejar el culo bien finito. Y aquí no hay ninguna cosa más. La verdad es que es un escenario a nivel de detalles. Es bastante pobre este. Tengo que encontrar otro camino a esa escalera. Sí. Bueno, pues... Ah, ¡qué ganas de largarme! Ah, vale. ¿Otro camino a esa escalera? Pues sí, si estás mirando para allí, pues haces para allí. Ya tienes otro camino. No, vamos para arriba, va. Que sí, la verdad, que lo tonto hemos llegado al Pioneer Square. Muy bien. ¿Dónde coño he acabado? Bueno, pues ahora lo sabrás. Que por cierto, el juego aquí, con frame rate liberado, para ser una PlayStation 4 base, corre bastante finito, ¿eh? Corre bastante suelto. No sé por qué en esta parte me recuerdo al final de The Last of Us, cuando a Joel se le rompe la escalera y suben al bus. Sí, por zona de cloaca, por escalera, por... Sí, tiene en otro tono de día, o sea, de iluminación, pero sí que tiene un buen recuerdo.
Vale. Aquí a simple vista no habría ninguna curiosidad, pero ahora cuando salgamos fuera lo vamos a ver. Si os dais cuenta, esto es la entrada a una boca de metro, con su decoración particular, que en la vida real es así. Salimos fuera y nos damos cuenta que estamos en Pioneer Square Station. Sin salir del todo para no accionar la animación, nos venimos así y hacemos más o menos... ¿Os gusta Pioneer Square Station? ¿Os gusta? ¿Sí? ¿Os gusta? Bueno, pues vamos a ver Pioneer Square Station de la vida real. Este sí que no tenía ningún problema con el copyright. Este sí que no tenía ningún problema con el copy. ¿Te reproduces? ¡Hostia! No se reproduce. ¿Qué ha pasado? Convertí el vídeo mal. Pues convertí el vídeo mal, pero bueno, eso tiene solución fácil. Comparativas. Pim, pam, pum. Ya lo he encontrado. Me voy a cargar las siguientes por si las moscas no lo hice bien en ningún vídeo. Que lo dudo. Que lo dudo. Pero bueno, yo me lo cargo por si acaso. Esto es el videojuego. Esto es la vida real. Pioneer Square Station. La estructura de la entrada es idéntica. La estructura de la entrada es idéntica. Lo que pasa que... En la vida real... El dibujo de este... ¿Veis los dibujos de estas personas detrás en la valla? Está detrás. En el videojuego está delante. En el videojuego, el dibujo de los humanos estos está delante. Pero en la vida real está detrás. Están en las puertas también. Vale, es verdad, están las puertas abiertas aquí. Es verdad. Están aquí las puertas abiertas y también está el dibujo. Es verdad. Totalmente, tío. Totalmente. Lo que pasa es que en el videojuego están cerradas. En el videojuego están cerradas y en la vida real están abiertas. Pero fijaos como aquí en las escaleras mecánicas bajan para abajo... Aquí no hay escaleras mecánicas, aquí son escaleras manuales. Pero, bueno, las escaleras mecánicas están aquí a la derecha. Y fijaos la... Perdón. Las escaleras mecánicas están aquí a la derecha. Y fijaos esta cristalera. Esta cristalera está en la vida real. Está aquí. Está aquí. Fijaos que si esta foto la hiciéramos un espejo, le diéramos la vuelta horizontalmente... Sería lo mismo que el videojuego. Es decir, si ahora el videojuego cogiéramos y hiciéramos transformar, rotar horizontalmente. Venga, perfecto. Bueno, no puedo tirar mucho para atrás porque si no la liamos. Voy a hacerlo así un poquito. Así. Escaleras mecánicas a la izquierda, cristalera en medio y escaleras manuales a la derecha. Ahora sí. Escalera mecánica a la izquierda, cristalera, escaleras manuales a la derecha. Ahora sí. Ahora estaría 1-1. Ahora estaría... Estaría 1-1. Está clavado. Pioneer Square está clavado. Está clavadísimo. Voy a devolver... la normalidad, la imagen del juego, porque si no... Ahora. La siguiente... Móvil. No son horas de sonar ahora. El siguiente detalle, ¿dónde lo tengo? Pierdo con demasiada facilidad hoy el documento de las curiosidades. Comparación entrada, mapa, post-metro, what... No, este vídeo ya lo hice bien. Pero simplemente... Bueno, salimos fuera. Tenemos que salir fuera. Recordad que Ellie no sabe dónde está. Se tiene que localizar. Se tiene que situar. Vale. Estás aquí. You are here.
Y el hospital allí. Un mapa de Seattle. Se ataja por el parque. Se ataja por el parque. Yo pensaba, cuando antes de que saliera el juego, que esto no era un parque, que era un bosque. Y cuando me di cuenta que era un parque, dije, ¡hostia, es un parque! Veis aquí el You Are Here. Estáis en el Pilgrim Park. Y el objetivo es ir a Lake Hill Seattle Hospital. Y aquí abajo, por aquí, bueno, aquí son las calles que hemos visto antes. Cherry Street, con la avenida Sexta, la Quinta, la Cuarta. Son por aquí abajo estaría, pues, librería, juzgados, la Interestatal 5. Bueno, estaría para otro lado del mapa, ¿no? Es un mapa bastante fiel dentro de la geografía del videojuego. Antes de movernos, nos venimos para aquí y nos quedamos mirando esto. Y diréis, ¿qué es esto? Pues parece una fuente, ¿no? Presented a City of Seattle. Bueno, parece una fuente más, ¿no? ¿Sales de aquí, Eli? Gracias. Bueno, pues no es una fuente más. Es una fuente que en la vida real existe. Comparación. Esto es el videojuego. Y en otra escala, esto es Seattle. Esto es la vida real. Eso es la vida real. Y mientras, voy a ir abriendo el Google Earth, porque vamos a buscar este punto en el mapa. Ahí tenéis el tal. Vamos a meternos. Ojo, cuidado, vais a flipar. Flipo yo y eso que me lo conozco. Un poco más grande la real, sí. Esto es Seattle. Es el Seattle. Así conozco yo Seattle. Hotel Serena, clínica, acuario, torres de la ciudad, los bueno, pues gasolinera, bueno, pues vías del tren del estadio, bueno, el banco, el hospital, bueno, un loco, un tarado, un perturbado mental, un depravado de las tofas. Esto básicamente es lo que soy yo. Para que os hagáis una idea, esto estaría... ¿No te gustaría hacer un viajecito a Seattle algún día y visitar algunos sitios? No, no, si voy a Seattle es para verlo todo. Si voy a Seattle es para verlo todo. No para verlo tal, no, no, para verlo todo. Nos venimos... ¿Dónde era? Pioneer Square. Esto es Pioneer Square, pero ahora no recuerdo. Este es el Pioneer... aquí era. Estaba enfrente. Mira, 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 mira. ¡Hola, la! ¡Hola, la! Es esto. Aquí está, ¿veis? En la vida real está más hecho de mierda. Pero Pioneer Square está aquí. Bajamos por aquí. Aquí está Pioneer Square. En la vida real. Y la... La fuente está en la parte trasera. Está arriba. Está aquí. Aquí. Pero claro, está bastante... Bastante mal conservada, ¿eh? O sea... Todo lleno de grafitis, suciedad. O sea, no vive sus mejores momentos, ¿eh? Todo se ha dicho. ¿Y enfocaba esto? ¿Por qué? Ahora se me ha ido, no sé por qué. Había buscado esto, no sé por qué. Ah, sí, porque queríamos. Aquí es donde aparece Eli. Aquí es donde aparece Eli. Y aquí debajo estaría la cloaca. Fijaos. El recorrido desde aquí. Aquí es donde Ellie
Oye, pues a mí no me gusta que digas eso, ¿eh? Vamos a poner salida a Ellie. The Last of Us. Este. Salida a Ellie. O Ellie salida, pero sería un poco insultante hacia su persona y su actividad sexual. No va a ser ese el caso. Desde aquí, Ellie se habría metido por aquí. En la zona de... Por aquí. Estos serían los juzgados. Aquí están los juzgados. Ellie se habría metido aquí, en el túnel. Y en ese recorrido de tiempo, que son 10 segundos en los que está en el agua ahogándose, ta, 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 se supone que Ellie ha recorrido... A ver. Se supone que Ellie ha recorrido... Pues... Unos 700 metros. O sea, 700 metros, suponiendo que es en línea recta, casi un kilómetro, si le pones más distancia, un kilómetro en unos 10 segundos de me ahogo, y ha recorrido todo eso en ese momento de cloaca, en ese momento de cloaca indeterminado, que más que la cloaca parece el Tutuki Splash, parece el Dragon Khan de las cloacas, vas tofollao, vas flash, y cruzas 700 metros de distancia. Es un videojuego. Puedes trabajar de tour guide en Seattle. Sí, Dani, no tengo otra cosa que hacer. No, sería el The Last of Us Part 2 Guide en Seattle. Eso sí. Eso sí. Y si nos fijamos en el mapa, ni Usain Bolt, totalmente. Si nos fijamos en el mapa este ficticio. Fijaos en los nombres: Jefferson Street, Cherry Street, Marion Street. Estos son nombres del Seattle real. Cherry Street lo tenéis aquí. Columbia Street. Son las calles del centro. La Quinta Avenida. Se supone que está Madison Street. Columbia, Madison. Por aquí arriba, Spring. Ya no la llegamos a ver. Y aquí está el King. No, el James, St. James Street, por ejemplo. St. James, no, James Street. ST no es Saint, es Street. Vamos, que el juego está súper bien detallado. Fijaos todos los puntitos son localizaciones del videojuego, ¿eh? Todos los puntitos son localizaciones del videojuego. Se dice pronto y no se dice nada, ¿eh? Se dice pronto y no se dice nada. Nos vamos a la capturadora. Nos volvemos a aquí, mapa postmetro, comparación fuente, artwork. Vale, no sé qué artwork viene ahora. Ahora os lo diré. ¡Oh! ¡Hostia! Pues muy guapo. Muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. Este artwork, perdonad. Este pedazo de artwork de lo que era el parque, lo que es este parque, con una tonalidad más verdosa que en la vida real, que en el videojuego, porque en el videojuego es un tono más azulado, pero aquí veis tema par tema de los parkings, las farolas, como la estructura original del parque ya era en cuestión de está rota, hay como un riachuelo por en medio. Aquí es donde Ellie vendría, bajaría y le pegan el flechazo, entonces caería aquí. Bueno, ya lo vamos a ver ahora. Pero este artwork me encanta. Este artwork me puto vuelve loco. Avancemos un poquito, va. Avancemos un poquito. Vamos a escuchar a ver qué se oye. Grillos, aves, ranas. Armas rompiendo, a ranas rompiéndose. Movimiento de hojas. Se viene flechazo, sí. Flechazo, Cupido. Cupido. Se viene Cupido. Se viene Cupido rapado. Cupido Oscar.
Pero no avancemos más, no avancemos tanto. Porque aquí hay cositas. Aquí hay cositas, ¿cómo tengo yo el orden de esto? No, pero ¿cómo puede ser que me salte estas cosas? No. No lo tengo apuntado. Uf, vale, este es el archivo 90, ¿no? Uf. Lo tengo más para adelante. Perdonadme, lo tengo que buscar. No quiero dejármelo, pero creo que lo tengo más para adelante por algún motivo. Voy a cargar un montón de cosas. Cargar un montón de cosas. El 90. Sí. Lo tengo más para adelante. O sea, vamos a seguir el orden del guión porque el guión está bien. Soy yo que tengo poca memoria. Pues sí, gente. Vamos a ver los seracitas. Los vamos a ver. Si lo llego a saber, lo pongo en el título del vídeo, pero no hubiera imaginado que hubiéramos llegado aquí. Lo hemos dejado en 68. Que es el artwork. Y 69. Bueno, a ver, en sí. Fijaos que es un parque, pero conserva el asfalto, por llamarlo así, ¿no? Conserva las zonas pavimentadas. Conserva las vallas, las pasarelas. El primer silbido. Pero pues, miramos por aquí, no hay nadie. Se oye el. Pero hacemos así y no vemos a nadie. No hay nadie. Simplemente es un efecto de sonido. Y Eli pues como que no se entera. Nosotros todos los jugadores, creo que todos los jugadores íbamos ya precavidos y aquí nos iban a pegar un flechazo. Spoiler de tráiler. Eso es spoiler de tráiler. Pero fijaos, aquí hay un banco. O sea, se ven los restos del antiguo parque. Simplemente hay que saberlos ver a través de toda la vegetación. Aquí vemos, claro, aquí venimos aquí y decimos, hostia, ¿qué es eso? Un cadáver, voy a ver. Voy a bajar el sonido porque si no os vais a quedar putos sordos. ¿Cómo que un banco? La primera vez que lo veo. Coño, Groggy, un banco, tío. Mira, esto era un parque y aquí hay un banco. Y aquí estaba pues la zona por la que caminaba la gente dentro del parque. Las vallas que separaban la vegetación del asfalto o del pavimento. Pero claro, aquí han pasado 20 años y lo que era un parquecito se ha convertido en un bosque dentro de la ciudad. Recuerdo su primera partida, lo mal que lo pasó. La primera vez que lo ves, pues ahí tienes un banco. Y creo que por aquí hay otro. Míralo, ahí hay otro. Otro banco. Y si nos ponemos a buscar más cosas, seguro que las veríamos. Porque eso es un banco. Eso es un parque que se ha ido de madre. Un parque que se ha ido de madre. Teléfonos. Un carrito del lado. Mamá, que quiero un euro de vainilla. Pues te jode y te lo come de nata, que no hay de vainilla. Pero me han puesto chocolate. Yo no quiero chocolate. Pues te lo meto por culo. Pues básicamente eso. Y aquí es donde viene. Donde viene el... What the fuck, surprise. Esto es muy The End en Metal Gear Solid 3. Zonas boscosas, recibes un tiro que no ves venir. Pues ahí no tengo yo el concepto de Metal Gear Solid 3 porque no tengo el concepto de ningún Metal Gear. O sea que... Vamos a que nos peguen el flechazo de amor. Esta es la zona de ruptura del parque que estaba en el artwork que hemos visto hace nada. Fijaos, al fin y al cabo, estamos rodeados de edificios. Y acá hay una farola. Es que es una farola. O sea, esto era un parque. Venga, va. Que va a doler. Si hacemos así, empezarán a... ¿Dónde están los serafitas? ¿No hay serafitas? ¡Que hace una puerta! ¡Una puerta! ¡Que hay una puerta ahí enterrada! Es una puerta de la época romana, que fue fue enterrada hace... ¡No! A ver dónde viene la flecha, ¿eh? La flecha viene de ahí. Mira, la flecha está aquí, ¿eh? O sea... La flecha es una cabrona, la flecha, ¿eh? Está bien...
Con su alambre, ¿eh? Con su alambre que a la hora de sacar haga pupa, ¿eh? Pero claro, ¿la flecha de dónde viene? Si no hay nadie. La flecha es invisible. La ha lanzado Jesucristo, la flecha. Porque aquí no hay nadie. Aún no se ha cargado ningún serafita. La flecha es de Jesucristo. No hay nadie. Elías está con cara de dolor antes de que le impacte la flecha, ¿eh? Tish. En el brazo. Pero bien clavado, ¿eh? Eli, capachao. Hasta luego. El guarrazo se lo mete. ¿Ha cargado a alguien? No. Sigue sin cargarse las citas. No carga a nadie, ¿eh? Se está haciendo de rogar. Ahora, mira, pum, pam, pum. Ahora han aparecido. El del arco. Y los tres de atrás. Uno. Dos. Y el otro que estaba al otro lado. Tres. A ver si nos fijamos, a ver. En la sangre y la ropa. Fijaos cómo cae la sangre. Bueno, va, nos tenemos que mover, pues si no vendrá el... Hostia, no tengo toda la munición, inventory... Give all inventory and upgrades. Fijaos como al dejar caer la antorcha se ha apagado y genera el humo de haberse apagado. Claro, estos han visto que uno de los suyos ha caído, pero no ven qué ha sido, qué ha pasado. Este parece detectar algo, pero está más amenazante. Esta está más amenazante que otra cosa. Está apuntando a la nada. Si no me has visto, no sabes dónde estoy. ¿Dónde estás? Hostia, me ha visto, sí. Sí que me ha visto, sí. Dámelo. Es que da una rabia él. Esta la flecha te la has comido. Me encanta estarla tirada en el suelo. Y que se abra un poquito de tal para poder disparar. Estabas ahí, ¿no? Sí, sí, está ahí. Vaya. A la mierda. A la mierda. Quedémonos con la comunicación de los silbidos. La vamos a ver hoy. Y es extensísima. La comunicación de los silbidos es extensísima. La tengo preparada. Claro, como se mueven tan sigilosos, no los puedes ver. Hasta que no estén cerca, no intuyes el movimiento. ¿Dónde están?
poner aquí, ¿no? La música es sublime. ¡Pum! ¡No! Se acabó. Joder. Se acabó. Deben de ser los Scars. Sí. Debe... No importa. Debe... Sí, hombre, sí que importa, ¿eh? El hospital. Oh, más vale que Nora no esté colgada. Se acaba de encontrar a una nueva facción súper peligrosa que le ha pegado un flechazo en el brazo, que no está a punto de matarla y le da igual. Bueno, los Scar me da igual. Nora, más le vale que no esté colgada porque si no me cagaré en algo. O sea, está tan cegada que un peligro más importante que Nora, que son los Scars, se la trae floja. Da igual. Los Scars, me da igual. Me da igual. A ver. Vamos por partes. A ver. Hay que priorizar. A ver. Voy a saltar lo que tengo previsto ahora y vamos a hacer lo de los servidos. Los servidos serafitas. La historia de los servidos serafitas. Los servidos serafitas se empezaron a preparar en The Last of Us Parte 2. La producción de los servidos serafitas empezó en el desarrollo de The Last of Us Parte 2 a principios del 2018. Es decir, nos enseñaron el primer teaser trailer en diciembre del 16. Nos enseñaron a Abby en octubre del 17. Los silbidos serafitas, la producción de los silbidos serafitas no se empezó a trabajar hasta principios de 2018. Tenían que estar listos para la demo del E3. Se empezaron a trabajar en principios de 2018 con el objetivo de tenerlos listos para junio, para que se pudieran mostrar en la demo del E3. El último E3 que fue Sony, por cierto. A los silbidos, en un principio, tenían pensado añadir un segundo tipo de código. Hubiera sido un traqueteo, hubiera sido golpear árboles. Hubiera sido otro código de comunicación más allá del silbido. El comunicación, pues yo qué sé, pues eso, romper una rama del árbol, golpear el árbol, en plan... Hacer ruiditos, o sea, es otro era otro sistema, una segunda capa del sistema de comunicación de los Scars, pero se descartó porque habría sido mucho más trabajo, animación y diseño de sonido. Y no daba tanto tiempo a tantas cosas. Obviamente, como lo decía aquí Steph en el chat, dice los silbidos de los Scars es una referencia a los silbidos típicos de Grecia que se llama Esfiria, el Esfiria y los silbidos de la Gomera, el silbido gomero. El silbo... aquí... El silbo gomero y este silbido griego era una forma de comunicación mucho más sofisticado de lo que necesitaban. Se trabajó incluso con un silbador profesional, pero era demasiado rebuscado. O sea, era demasiada información, querían hacer mucho y era demasiado. O sea, les daba la sensación de que iban a hacer algo demasiado pro y que al final no iba a tener tanto resultado. Simplemente buscaban algo sorprendente, desorientador y estridente, que hubiera peso detrás del sonido, ¿no? Y al final querían también generar duda sobre la intención del silbido, o sea, que no solo hubiera un silbido, sino que hubiera varios, y que tú escucharas uno y dijeras, hostia, esto es una cosa, pero, hostia, que el otro es diferente, y esto puede significar otra cosa. Grabaron, atención, una
hora de silbidos a uno de los trabajadores de Naughty Dog, que se llama Maguette Khalil, que era el lead dialogue, el dialogue lead de Naughty Dog. Y la otra persona que puso los silbidos fue la española María Capel, que era la encargada del diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Por lo tanto, los silbidos que vemos en The Last of Us Parte 2 están hechos por Maguette Khalil y por la española María Capel. De esa hora de grabación de silbidos, que estuvieron una hora grabando diferentes silbidos, de esa hora de grabación sacaron 14 fonemas basados en tono, intensidad y duración, entre otros aspectos. Me ha parecido irnos infectado. Trabajaron en unas primeras líneas de comunicación que querían transmitir algo así como: creo haber escuchado algo, creo haber visto algo, comprueba allí. Trabajaron con frases cortas para hacerlo en modo silbido, ¿no? Hay varios, por ejemplo, el silbido del Scar caído tiene un tono ruidoso, muy ruidoso, estridente, inquietante, está buscado de forma a propósito. Y a partir de esa hora de grabación de silbidos, se empezó a construir el sistema. Silbidos fuertes, silbidos entrecortados, silbidos vacilantes, con nota final, silbidos interrogantes, esperando respuesta, repetitivos. Finalmente generaron 26 categorías de silbidos únicos. Cada estilo de silbido está grabado 3 veces. El silbido de interrogación está grabado 3 veces para que haya variedad, para evitar repeticiones. Aparte de tener una buena calidad, de tener más tiempo de grabación y de tener los tonos adecuados. Y la pregunta que me hago yo es, jugando esta parte del nivel muchas veces, yo he encontrado 8 tipos de silbidos. Con 8 significados y 3 variantes, vamos a ver algunos de los silbidos. Los ponemos aquí. Me acabo de quedar loco, Ingenieritos, vas a flipar. Vamos a quitar el sonido del juego. Eso que escucháis en la consola. Vamos a escuchar el sonido del vídeo que tengo grabado. Este es el silbido de llamada. Este es uno que hace, silbido de llamada. Luego está el silbido de alerta. Este es de alerta. Eso lo sabemos por los subtítulos. Claro, la persona que no tiene capacidad auditiva no sabe que están silbando. Y el juego te tiene que decir, este silbido es de llamada. Este silbido es de alerta. Luego este, que es como un silbido exclamativo, es en plan, ¡eh! Es como chillar. Este silbido es como chillar. Te lo ponen en mayúscula, silbidos, porque es un silbido de chillar. Luego está este más calmado. Que este es corto, conciso, impactante, en plan, ¡eh! ¡Eh! ¿Qué se oye al fondo como ahogado? Pues es un. Pues el Scar que se estaba muriendo en ese momento. Silbido bajo. Este es el silbido de sospechamos, hemos visto algo, pero no queremos delatarnos. El silbido urgente, en plan, detectado. Este silbido detectado, este silbido urgente de ya, rápido, aquí. Un silbido de llamada esperando respuesta.
Hay comunicación. Y si os dais cuenta, uno está más lejano y el otro está más cercano. Aquel está lejos. Y este responde al lado. ¿Ves? Esa es la pregunta. Nenina. Lo deja arriba. Tariari. Y acaba abajo. Uno lo deja arriba y otro lo acaba abajo. Porque hay comunicación ahí. Otro silbido de alerta. Eso es un silbido de... ¡Cuidado! Hay algo raro. Ya les da igual que el enemigo los detecte. Simplemente es... tengamos cuidado. Hay alguien. Sí, es... Hola, Fondo Norte. Hola, Fondo Sur. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Sí, es comunicación de... ¿por dónde andas? Y el silbido con eco. Que es como una especie de repetición, ¿no? Le llama eco, el texto pone silbido con eco, pero no es eco al sí. Justamente como el tono de las preguntas que suelen acabar en tono alto y la respuesta en tono bajo, claro. ¿A qué hora vendrás? Vendré a las 3. ¿A qué hora vendrás? Vendré a las 3. Me fascina el lenguaje que han creado, totalmente. Me voy a dormir ya, yo amo la noche. Buenas noches, Anika. Anika es como la Cenicienta. A partir de las 12... Buenas noches, Anika, gracias por pasarte. Pues el silbido de los serafitas es una puñetera barbaridad. Y lo bien currado que está. Y, como os decía, está subtitulado para personas con deficiencia auditiva. Y esto lo hablaron con Morgan Baker. Morgan Baker es una persona con sorda, sin capacidad de audición, para realizar una subtitulación lo mejor posible. O sea, el nivel de accesibilidad está detallado hasta en esto. Claro, una persona que no oye, ¿cómo coño sabe que están silbando? ¿Y con qué tono de silbido le interpretas a esa persona que está viendo? Qué mejor que una persona con problemas de audición para dejarlo clarinete. Para dejarlo clarinete. Lo de los silbidos, serafitas. Hasta ahí va el tema, ¿eh? Se empezó a desarrollar en principios de 2018 para que entrara en la demo de L3 y de una hora de grabación, estando ahí metida una española como es María Capel, sacaron lo que sacaron. Un sistema de comunicación original, acojonante, estridente y inquietante. Porque la primera vez que lo oyes dices, hostia. Impone respeto por lo menos. Gente, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Nos hemos encontrado los Scars, hemos conocido la historia de los silbidos. Lo dejamos después de hacer frente a los Caracortadas. Lo dejamos aquí y en un par de semanas seguimos más. Dice, joder, empezamos fuerte con los serafitas. Dudo que hay algo que me mole más de esta gente que esto. Pues lo he querido adelantar, porque no tocaba en teoría ahora, ¿eh? Tocaba hablar de artworks y tal, pero lo he querido adelantar porque es un buen colofón. Y me lo pasé teta descubriendo estos detallitos. Y el croma no ha hecho ruido al caer. Ya es algo. ¡Uy! Gente, se agradece un viernes más vuestra presencia. Espero que hayáis disfrutado de la entrega número 40 de las curiosidades de The Last of Us parte 2. Somos cuarentones, entramos en los 40 con orgullo. Lo dejamos aquí, volvemos teóricamente el 22 de abril, los patitos, a las 9 de la noche, con las curiosidades de The Last of Us, parte 2, capítulo 41. Prometo, lo he prometido,
no voy a escoger el título del directo, lo vais a escoger vosotros en ese capítulo, porque llevo varias semanas diciendo, este me gusta, lo digo yo y lo pongo yo y lo impongo, ¿sabes? O sea, el próximo lo escogéis vosotros, id dándole vueltas, dos semanitas para decidir a ver qué título le ponemos a las curiosidades de The Last of Us Parte 2, capítulo 41. Permitidme que me despida de cada uno de vosotros, Chris, Vals, Sigboy, Camila, Demin, Steph, Ramiro, Farquaad, Alberto, Algua, Tabdo, Atleti Baliu, Brother Games, que no sé si es un bot, C. Gómez, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Dani Digi, ha seguido, al final has aguantado, ¿eh? Digi Locusín, Edith, Emanuel, Grogi, Genedoritos, Javichi, Joaquín Rocha, me salto Kiriam, me salto los bots, pues es que hay unos nombres de bots que te cagas, ¿eh? Ruso, tiene pinta de bot, ¿eh? Rogue, no lo sé. Y Álvaro, y si me he dejado a alguien que no es bot, ya me disculpará, pero tiene un nombre un poco raro. Si me he saltado a algún usuario que no es bot, que sepa que tiene un nombre raro. Gente, se me cuidan, nos vemos dentro de dos semanitas. Hasta entonces, a cuidarse.